Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Eh, quien les saluda es el profesor Yoni Mucha Bianco, con quien habla, van a llevar el, este curso de Stata. Eh, en esta primera parte, bueno, vamos a ir viendo las, la, la parte introductoria previamente. Eh, y, y además les voy a explicar, digamos, sobre la manera cómo se va a desarrollar el curso. El curso está diseñado para 24 horas eh, en el horario lunes, miércoles y viernes de 3 a 6. ¿no? Entonces, eh, vamos a desarrollar estas 24 horas bajo una metodología procedimental. Es decir, eh, algo. vamos a hacer la teoría e inmediatamente la parte operativa, más centrado en la parte operativa. Pero antes de todo ello, digamos, les voy a explicar las las pautas eh, en la forma como se va a desarrollar esto. Eh, el curso va a tener un, una, un énfasis en la parte relativa a la parte operativa, la parte práctica, al estudio de casos, por ejemplo, ¿no? Eh, este curso está, digamos, eh, de acuerdo a su, a su estructura, a su a su diseño estructural de software, digamos, es un software que tiene bastante trascendencia. No obstante, en el medio no es muy masificado eh, debido a, a ciertos aspectos eh, un poco exigentes eh, con la misma naturaleza de su licencia. Eh, este software, eh, como ustedes habrán ya habrán notado, por ejemplo, en la parte a sus correos les han llegado, les han enviado una un link de acceso de activación no hay todo un procedimiento para poder a, tener dis, eh, disponible no eh, el punto es que la universidad de ingeniería tiene digamos eh, un convenio legal con los representantes de stata es decir hay una licencia oficial y es debido a esa razón que ustedes por ejemplo se les ha facilitado el link de activación para lo cual ustedes eh, de acuerdo a esa dirección de correo que les han enviado se van a conectar iban a actualizar. Yo lo que he querido es eh, reservar ese punto para poderles mostrar toda esa fase eh, en el caso de que algunos de ustedes tengan desconocimiento de cómo realizar toda esa parte operativa, de cómo, digamos, eh, activar, descargar, ¿no? Eh, lo que sí quisiera confirmar es que si a alguno de ustedes no les ha llegado la invitación, me gustaría que lo dijeran a través del chat, ¿no? Mira, eh, el medio... Cuando nosotros estamos en clase, tenemos el chat o algunos, alguno puede habilitar su micrófono y, digamos, puede participar en clase. Respecto a la asistencia, voy a, en cada clase voy a llamarles la asistencia, debido a que, digamos, lo dispongo acá en un material digital, entonces voy a ir llamando a la lista por clase, pero eso lo vamos a hacer en el transcurso de clase. En La parte comunicativa lo vamos a desarrollar de esa manera. Eh, la parte, digamos que les estaba explicando la parte, digamos del desarrollo del curso, eh, las, digamos el material del curso va a estar habilitado, eh, va a estar habilitado en la, en el classroom voy a habilitar un aula virtual donde ustedes van a tener acceso al material. Bueno, en esta parte operativa recién estamos, vamos a, tengo que da, darles la invitación del, del classroom que todavía no digamos, no les he enviado, pero quiero que ustedes lo confirmen, sus correos, por ejemplo, ¿no? La lista de correos que ustedes eh, van a comprobarlo. Yo voy a proyectar en pantalla y de acuerdo a eso van a verificar ustedes su, su correo. Si alguien, digamos, está mal escrito, tiene alguna incompatibilidad, eh, me dice, ¿no? Y ah, ese es otro punto. La clase se va a grabar en video. Sí, efectivamente, respondiendo a la pregunta de Alex, efectivamente, se va a grabar en video. Al momento que ya empiezo con la parte operativa, ¿no? eh, como repito, esta primera parte, eh, vamos a eh, explicarles primero la parte, digamos, eh, logística del curso, la parte de gestión del curso, y luego, cuando empezamos con la parte operativa, procedimental, relativa ya al tema académico, es donde va a empezar la grabación. A ver, eh, ya. Yeah, eh, Gerald, ¿no? Gerald, ¿a qué Excel te estás refiriendo? Disculpa, no te, no te entiendo la pregunta. ¿Puedes eh, precisar, por favor? Sí, buenas tardes, profesor. Sí, me refiero a que el Excel que nos han enviado donde tenemos que apuntar la asistencia, aparece un ah, mensaje ya, que ya, dice, ya. debido a que hay muchas conexiones, no se puede editar. Entonces, ya, ya, okay. Sí, eso. A ver, déjame verificarlo un momentito, ¿ya? A ver, vamos a verificarlo un momentito, a ver. Eh, yo también tengo acá esa lista. A ver, un momentito, ¿ya? Un momentito, vamos a verlo acá. Ya, efectivamente, efectivamente. Sí está, o sea, debido a las conexiones múltiples, pero eso ya no es problema. Yo, bueno, al finalizar, digamos, el, faltando unos minutos para la clase, puedo hacer una llamada así rápida nomás de todos los alumnos, ¿ya? En, o en algún otro caso podemos ver otra vía, ya por el momento, hasta, hasta ver la, la opción que se pueda, digamos, amplificar en la cobertura de conexiones. Gracias, pero eso gracias. no hay problema, ¿ya? Muy bien, muy bien. Ya, entonces... Uh, eso en cuanto a la asistencia, ¿de acuerdo? Bien, chicos, entonces, a ver, alguien más, voy a, voy a verla en el chat, a ver, creo que, a ver, eh, efectivamente, eso les voy a explicar sobre el video, sobre cómo va a ser la parte, digamos, de los, del, digamos, del acceso a los recursos que van a tener en el curso. Miren, chicos, les voy a explicar de la siguiente manera, eh, en cuanto a los recursos del curso, se va a habilitar el Classroom. Muchos de ustedes ya deben estar familiarizados porque, eh, bueno, la UNI tiene un convenio con, con Google y de acuerdo a ello nosotros tenemos el, digamos, eh, podemos usar el Classroom. Eh, entonces, eh, en el Classroom se va a habilitar un aula, un acceso un virtual eh, y que va a estar distribuido por clases, ¿no? Clase 1, clase 2. Entonces, en la clase relativa, o sea, por temas, ¿no? En el tema 1 está la clase 1 y el video de, de esa clase. Es decir, eh, por esa razón yo voy a enviarles una dirección, digamos, una invitación a la cual ustedes van a entrar, van a, van a unirse a esa, a, a, digamos, a cada clase, y ahí van a lo que van a hacer es... Eh, eh, al momento de que ustedes se unan, ustedes están añadiéndose a la clase y ahí van a tener acceso, digamos, a, a los temas. Van a tener en total ocho temas ustedes. El tema uno, ahí va a estar la clase uno, el material del curso, ¿no? El material de hoy, es el, el de hoy día que vamos a ver, vamos a ver la parte introductoria, vamos, van a tener una parte teórica, una, una diapositiva teórica y una diapositiva de actividad. Este curso se va a orientar a ese aspecto. Es algo, tomen, usted, ustedes deben tomarlo desde la óptica de capacitación, de, digamos, aprender algo, una, digamos, una disciplina que si no lo conocen nueva o si algo, alguno de ustedes ya lo conoce, eh, lo pueda ver de manera para poder fortalecer su conocimiento. Entonces, eh, en cada clase van a tener ustedes diapositivas de teoría y diapositivas de, de la parte operativa procedimental a, a través de actividades. Entonces, ese material va a estar disponible para ustedes a través del Classroom. Ustedes van a entrar al Classroom en la, en la carpeta clase 1 de 8, ahí van a estar todo el material, tanto, tanto teórico como pr práctico, va a estar dispuesto en la clase 1 de 8. Ahora, paralelamente a esa clase, ahí van a tener ustedes un video, el video que se va a grabar cuando empezamos con la parte ya académica del curso. En esta parte todavía estamos viendo la parte de comunicación, recién estamos interactuando con ustedes. Entonces, cuando yo empiece ya a desarrollar la parte académica, con la primera fase en la cual ustedes van a descargar el eh, pero van a descargar, por ejemplo, el material, ¿no? Entiendo que quizás ustedes eh, ya algunos se hayan adelantado a descargar, pero de todas maneras yo les voy a dar las pautas. ¿Qué tienen que hacer? ¿Cómo descargar? Quien habla mismo va a descargar en, en, en línea, digamos, dentro del desarrollo. Voy a descargar el material de clase eh, y voy a descargar el, el, el software. ¿No? Y, y este software como les decía es un software eh, que no es muy masificado en vista precisamente por la por cierta porque tiene cierta cierto nivel de seguridad en cuanto al en cuanto a la licencia de activación entonces cada uno de ustedes va a activar va a tener que activar va a descargar el software y va a tener que activar y tenerlo disponible en su computadora ¿De acuerdo? El software que vamos a usar es un software licenciado, o sea, la universidad eh, ya tiene todos los derechos de, de uso, ¿no? Respecto a la licencia. Entonces, por esa razón es que al momento que ustedes les han pedido sus datos, les han, digamos, pedido eh, con dominio de la uni, sus correos están con dominio de la uni, y, y debido a eso van a tener que hacer ese proceso. Esa fase, les voy a indicar, les voy a dar la eh, la pauta ya en esta parte vamos a comenzar con esa parte eh, pero esa parte ya tendríamos que ir grabando de acuerdo para que quede para, para la clase ya a ver entonces veamos lo siguiente a ver voy a poner aquí voy a compartir en pantalla el correo que les hay que les ha llegado y ustedes van a confirmar ya eh, quizás al momento de descargar por la cantidad de conexiones puede digamos tener cierto, cierto límite pero Vamos a, de todas maneras, tratar de, digamos, de, de que eso no colapse o no tenga ningún tipo de problemas. Lo que sí quiero ir a los, a los casos atípicos. Les preguntaba, ¿alguno de ustedes no, no le ha llegado el correo? Confirme ya, por el chat, o en todo caso, habilite su micro. Si alguno de ustedes no le ha llegado el link de acceso, me gustaría saberlo, o todos, si, bueno, si en este momento nadie me afirma me, me a través del chat. De, sobre la licencia de activación, entonces significa que todos ya lo tienen. Entonces, debido a eso, empiezo, ¿ya? Voy a empezar entonces con la parte, primero presentar para que quede ya para el video, ¿ya? A ver, un momentito, por favor. Vamos a activar la grabación primero. Ah, oh, bueno, ya está en grabación, ¿no? A ver. Ya, ok. Bien, chicos. Entonces, eh, sobre la de activación para poder activar el software ustedes han recibido un correo voy a compartir en pantalla en pantalla voy a compartir el correo a ver un momentito compartimos el correo ya aquí por ejemplo a mí me ha llegado este correo de acuerdo entonces este es el correo que les ha debe haber llegado a cada uno de ustedes ahí tienen una dirección URL con la cual van a tener que descargar el software y luego habilitar la activación. Entonces, fíjense, yo hago clic ahí. Esto ya lo están viendo ustedes, ¿verdad? Les sale esto. Ahora, los que están entrando por primera vez, tienen que registrarse. Hacer clic acá en registrarse, ¿ya? Se registran y ahí van a colocar su correo. Yo acá, por ejemplo, voy a colocar mi correo. Ya está mi correo, ¿eh? Este es mi correo. Si estuviera entrando por primera vez, tengo que registrarme y colocar mis datos. ¿no? Colocan su nombre, su apellido, su teléfono, su celular y la facultad a la cual pertenece. Ya, en este caso, como yo ya estoy registrado, simplemente yo de frente una segunda vez, una tercera vez, ya será solamente con ingresar. Entonces, en este momento, yo voy a ingresar, ¿eh? Ya, ya ingresé. Entonces, mira, por ejemplo, acá la universidad, o sea, esta, digamos, este link, esta, este portal les eh, provee la asistencia para poder, digamos, eh, habilitar las, las, las licencias que, que están en convenio o certificadas con la universidad. Por ejemplo, una de ellas para nosotros es el STAT. Entonces, mira, acá lo que les dice es lo siguiente. Antes de iniciar con tu descarga, revise este material. Acá hay un video. La guía de instalación del STAT. ¿Ya? Entonces, ustedes entran al video y van a ver las pautas. En este momento estoy poniendo las el video, estoy cargando el video. Hago una pequeña pausa para ir explicándoles. Eh, ustedes tienen que tener en consideración la, el, el software que van a descargar, si es para, digamos, eh, computadoras de, de 64 bits en Windows o para Mac. Eso tienen que tenerlo, o sea, las ediciones son diferentes. Hay que tener cuidado en esta parte. Ya dependiendo qué es, cuál es el recurso de software, de hardware que están usando, para poder elegir la opción adecuada. ¿ya? Continuamos entonces. Otro punto interesante acá, ¿eh? Acá ustedes tienen que habilitar eh, el modo administrador, ¿no? Eh, al momento de habilitar, con el botón derecho, ¿no? Ejecutar en modo administrador. Lo vieron esa parte, es importante, ¿eh? Voy a retroceder para que lo vean esta parte. Ahí, ¿eh? Fíjense, ¿eh? Con el menú contextual, al ubicarse en esa opción, van a ejecutar botón derecho. Del, el, cuando digo menú contextual, me refiero al botón derecho del mouse. Ahí van a hacer clic en ejecutar como administrador. O sea, tienen que habilitar. Ahora, si, si, digamos, están usando una computadora que quizás está protegida, posiblemente les va a pedir una clave, la clave de, su, de administrador de la computadora. Eh, pero en la mayoría de los casos, digamos, eh, dependiendo de la, del tipo de instalación que tengan, casi todos están como administrador, salvo sea un caso atípico donde sí van a requerir la clave del administrador, de su máquina, de su computadora. ¿De acuerdo? Profesor, buenas tardes. Sí, señorita, dígame. Sí, profesor, buenas tardes. Mi nombre es Julie Soria. Coméntale que a mi correo no me llegó eh, la activación la invitación. del software. Sí, me podría enviarme, por favor, le voy envío al chat del Sí, el... eh, ya, por eso, a los que no, a ver, alguien más, alguien más puede, puede firmar, a ver, hay seis, a ver, vamos a ver un ratito, ¿ya? A ver, Gracias, no me profesor. llegó, a ver, ya. Entonces, vamos a dar una solución inmediata para aquellos que no les ha llegado. al chat. Al chat del Zoom, voy a, voy a copiar ese link, ¿ya? Al chat del Zoom y a través de eso hagan y ahí van a tener acceso a esta parte. Vayan registrándose en la parte, el que ya más o menos conoce puede ir descargando, pero recuerda, hay puntos que tienen que tener cuidado. Por ejemplo, como es el caso del administrador, tienen que descargar en modo administrador para que la instalación se active en modo administrador. Ahí, Víctor, el, hay su colega Víctor Anguaman, ya lo ya lo compartió el. Ya lo compartió el link de acceso, ¿ya? Ya lo tienen ahí en el chat. Gracias, gracias, Víctor. Ya, mira, chicos, entonces, fíjense. Ahí tienen, o sea, los que decidan adelantarse un poco con esta parte, los que ya conocen la parte de instalación de gestión de software, eh, hay pequeños detalles que hay que tener en cuidado, como es el caso de la modalidad administrador, por ejemplo. No se les vaya a pasar eso y van a tener un, un digamos, algún tipo de conflicto o algún, algún tipo de irregularidad. Para evitar eso, estamos acá viendo el video eh, con todos los puntos álgidos que voy a ir recalcando. En los puntos que son importantes, voy a hacer pausa, así como ahora, y en esa pausa voy a ir explicando lo que tienen que hacer. ¿Ya? En esta parte, con toda con toda confianza ustedes van a aceptar porque recuerden, la UNI tiene un convenio directo con los representantes de Estata, ¿no? Entonces, ahí es, es ¿no? en el marco legal. su nombre de usuario, su nombre, ¿ya? Y el, la organización, que en este caso es UNI, ¿no? La UNI. Esta parte, en la parte inferior, se refiere a lo siguiente. Eh, las máquinas, o sea, si es Windows, por ejemplo, solitaria y multiusuario, ¿no? Las aplicaciones. Eh, en general, el sistema operativo. Entonces, cuando ustedes, por ejemplo, vamos a suponer la computadora lo compartes con otras... Tú le pones la segunda opción es para que solamente en tu escritorio, cuando tú entras con tu usuario, en tu escritorio solamente se habilite o en tu sesión solamente se habilite el software. Y la otra versión, eh, la primera, es para que sea común para todas, para todos los usuarios que se... De preferencia, de preferencia que sea completo, ¿ya? Universidad Nacional de Ingeniería. O las, los convenios eh, va el nombre completo, ¿no? Acá, ¿ves? ¿eh? Acá este punto tiene que ver con un tema que, bueno, les voy a explicar en la parte de la diapositiva, que son las ediciones. Ya voy a hacer una pequeña pausa ahí. Una pequeña pausa para que entiendan esta parte de las, de las ediciones. ¿ya? A ver, voy a poner la diapositiva. Y lo voy a profundizar. En esta parte solamente voy a hacer de manera. Voy a, voy a hacerlo de manera resumida. Ya les voy a explicar. Mira, ve. ¿eh? momentito, estoy poniendo la diapositiva. ¿eh? Ahí está la diapositiva. Tiene que ver con esto, mira, ve. ¿eh? con esto de acá, ediciones, alcanzan ATP, ¿no? Para, para computadoras con soporte multiprocesamiento. Es decir, eh, cuando la computadora tiene varios núcleos, ¿no? Eh, una computadora que tiene esa capacidad. Eh, les, les sale la otra la versión para conjuntos de datos de tamaño moderado, medio, y las de small data para versiones estudiantiles. Por ejemplo, puede darse el caso. En este caso, ustedes están instalando el STATA en su computadora eh, a un nivel corporativo a través de la, de la universidad. En ese aspecto, digamos, eh, hay que tomarlo en cuenta. Los procesos son la, la primera. La SE para versiones de grandes conjuntos. Hay tres preguntas, a ver un momentito, vamos a ir respondiendo a sus preguntas, ¿ya? Ok. A ver, ¿el video me, 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 ¿me copian bien el video? A ver, vamos, vamos a ir viendo un momentito, ¿ya? A ver, eso puede pasar por la, la cantidad de conexiones o, o quizás a veces hay problemas individuales, ¿no? Pero si es persistente, me avisan, ¿ya? Si es, digamos, si, si todos, si todos me copian mal, vamos, voy a tener que hacer un. confirma, Raúl, ¿ya? Me confirmas dentro de un momento. ¿Es por ratos o es permanente? ¿Totalmente permanente o es por ratos? Ya, por momentos, ¿ya? Entonces, si es demasiado, me avisan, voy a tener que reiniciar el, el, el wifi, ¿ya? Ya, a ver, Raúl, demasiado dice. Ya, muy bien. A ver, entonces vamos a ver a... ¿Ya qué tan permanentes? Cada 10 segundos, por lo menos. Ya, muy bien. Voy a hacer lo siguiente, ¿ya? Voy a hacer lo siguiente. A ver, eh, vamos a parar acá el video un momentito. Bien, chicos, entonces vamos a... el video, ¿no? A ver. Vamos a nuevamente activar. Bien. Aquí estamos, ¿ya? Entonces, Ahí tendrían que elegir MP, ¿verdad? MP. Ya. Yeah. profesor, una consulta. Sí, a ver, ¿cuál es la consulta? En el caso se ha escogido S.E., ¿habrá algún problema? Eh, a ver, te, eh, no, pero la idea es que sacarle el máximo beneficio, ¿no? Eh, pero no, no creo que te cause el problema, pero si hay momento, de, si, es, si tienes la posibilidad de revertir, yo te sugeriría hacerlo para estar en el estándar, ¿no? Okay. Recuerda el... que... Que tengan una idea, ¿no? Eh, por ejemplo, entre ese y, y, y el ISIC, la diferencia está en que, por ejemplo, es la cantidad del de, de, volumen de información. Ahora, nosotros en los procesos que vamos a hacer no vamos a llegar, por ejemplo, a 20 billones de, de datos que puede trabajar Stata, ¿no? 20 billones de datos es muy grande no, nosotros no llegaremos ni a 100, ¿no? Entonces, sobre todo en la parte instructiva, digo, a menos que entren a la parte operativa, en el caso de que alguno de ustedes tenga que verse, digamos, ante una institución. No, normalmente esto lo usan, por ejemplo, cuando los que están en la parte financiera. Digamos, el comportamiento de un cliente, digamos, ¿no? Y, y la cantidad de datos ahí sí es enorme, ¿no? Pero aún así, 20 billones, para que tengan una idea, ¿no? A ver. Continuamos entonces con el con el video, ¿ya? A ver, para ir eh, aclarando. Y, y muy buena, buena pregunta porque la, eh, la respuesta sería acomodarse al estándar, ¿no? Sí, Lawrence, ¿no? Lawrence Teodoro. MP, ¿ya? MP tienen que elegir. Hay otra pregunta de su colega respondiendo a las preguntas de su colega. MP, ¿ya? MP. Ya, seguimos. Esta es la segunda parte, la parte relativa a la activación. ya esta parte es la parte digamos importante porque sin esto no funciona. Eh, a ver me sale un error con la licencia que me enviaron correcto eh, hay que ir verificando flores, vamos a ir verificando yo eh, recuerda que yo voy a hacerlo. Eh, estamos en la parte de, del video donde les estoy mostrando qué es lo que van a tener que hacer. Yo también voy a hacer, ¿ya? Me sale error con la licencia, dice que le enviaron, puedo instalarlo en el disco D, porque claro, eh, Carlos, puedes cambiar de ruta. Ahí te, ahí te pide, te da una opción para cambiar de ruta. Donde tienes poco espacio, puedes derivar a, una, a, otro, a otra carpeta donde sí puedas usar. Ya, a ver, eh, vamos a continuar con esta parte importante que es la, la licencia, ¿no? La activación, ¿eh? A ver, continuamos, ¿ah? ¿eh? Esta es la parte interesante. Sí, voy a hacer eso porque yo también voy a instalarlo. Como verán en la diapositiva, tengo una versión anterior y voy a, voy a instalar en este caso con ustedes. Correcto, voy a hacer eso. Solo en esta parte instructiva les estoy mostrando primero el previo, o sea, informándonos qué tienen que hacer. Ya, entonces debe ser por la cantidad. A ver, un ratito, a ver la, la pregunta. Estoy respondiendo a la pregunta de Luis Ángel. Dice S-E-O-B-E, -E, ¿no? A ver, vamos a ver. BE Ya en todo caso, bueno, puede ser eso por la cantidad de conexiones, quizás. Pero bueno, eh, como ustedes, mira, ve, pongan atención a la pregunta de Luis Ángel. Algunos de los que se han adelantado para aquí para ir viendo y corrigiendo, ¿no? Entonces puede ser esto por la cantidad de procesos. Igual, la SE también es, la SE es, digamos, en cuanto al MP que tiene la facilidad del multiproceso, mira, a lo que me refiero es lo siguiente, para que más o menos tengan una idea clara de esto. El SE, su, digamos, su ventaja del SE es, está orientado al volumen de datos a procesar. En cambio, la versión MP, por ejemplo, si ustedes, algunos de ustedes quizás está involucrado, eh, a ver. Si alguno de ustedes quizás está involucrado con, digamos, con, pro, con códigos que, eh, orientados a Machine Learning, por ejemplo, o a Inteligencia Artificial, ahí sí necesariamente tienen que usar el MP, ¿ya? Pero para cuestiones... Nosotros vamos a ver... Puede trabajar con, digamos, con técnicas estadísticas de, digamos, de, de otro, de otro performance. Y en ese caso sí sería necesario re, requerir, requeriría el MP. Pero en todo caso, si le acepta a su colega, estoy respondiendo a, a la pregunta, a la participación de, de Luis Ángel, podría ser el S SE aceptable. No, no habría problema, ¿no? ¿Ya? Entonces, si hay una completa. Ya, si te acepta la SP, ese no habría problema. Ahora, a ver, Yuli, ¿qué dice? Profesor, ¿es válido trabajar con el...? Eh, Yuli, eh, lo que sucede es que estamos trabajando con una licencia licenciada. Es decir, lo que estamos haciendo está licenciado. O sea, la universidad tiene un convenio directo. Ahora, un punto de esto... ¿Por qué, por qué estamos actualizándonos? Siete. Siguiente punto que tienes, la del, la del, la del Stata 14 es una versión, digamos, a ver, ¿cómo le llamo? Informal, ¿no? O pirata, si le puedo llamar así, ¿no? Eh, con el debido respeto, ¿no? Eh, si es, digamos, una versión pirata, entonces, eh, cuando tú intentes actualizar, digamos, vas a tener problemas de actualización y en muchos casos puedes tener inestabilidad en el software. Entonces, pero si estás usando el software licenciado, o sea, con, la, con el permiso y con el convenio de la universidad con Stata, vas a tener acceso a todas las actualizaciones del software directamente puedes mira eh, cuando estamos en la parte de ¿no? librerías para árboles de decisión para machine learning por ejemplo vas a tener acceso de digamos directo o sea te puedes digamos las actualizaciones van a estar a tu disposición eh, claro obviamente eso sí Adolfo eh, para este proceso tienen que estar con, con su correo de cuenta de la uni cuentas que no son de la uni o de email por ejemplo no, no les va a permitir no tiene que ser la cuenta de la uni porque están con el dominio de la uni eh, bueno en este caso la licencia está definida por los de, según el contrato en este momento no tengo ese dato pero entiendo que es mm, es más, de un año, más por lo menos años ya. para lo que nosotros vamos a usar y a menos que bueno eso va a depender de qué tanto ustedes se conecten con el con el software con la aplicación no y a ver cómo lograron y a la asistencia sí ya le, ya le informé sobre la sobre eh, bueno me comunica la secretaria que ustedes van a tener que marcar su asistencia ahí entrando al, a ese excel que les sale pero ya les comuniqué que el problema de lectura a Estero. No, eh, a ver, Raúl, eh, la respuesta, preguntándole a la, a la respuesta, o sea, respondiendo a Raúl, eh, le sugiero a, a, a todo el grupo, eh, sí, eso hay que evitar lo que dice Raúl, ¿ya? Hay que evitar, digamos, conexiones externas, nos van a perturbar en el aspecto de, digamos, del licenciamiento, por ejemplo, no van, no van a poder, hacer, no van a poder, digamos, activar las licencias. Las licencias solamente va a validarse con dominios de la UNI. Eh, digamos, si están fuera, lo único que nos va a perturbar es en la conexión, en la, digamos, el tráfico que vamos a tener. Ya, en ese todo yo le superpo. Uh, esa esa opción porque yo sé que bueno las clases van a estar grabadas pueden grabar y quizás practicarlo con digamos en, en, en forma ya informal con software informal no pero yo les sugiero en este en este en el nivel que estamos eh, trabajemos el, con la con el con el dominio oficial que es el de la uni desarrollemos esto como la clase va a estar grabada ya es ustedes lo que hagan con el video ya es de su responsabilidad ustedes Que si lo que nos va a perjudicar es el desarrollo de la clase eh, como es el caso de que, de que hace un momento tuvimos por ejemplo con demasiadas conexiones van a perturbar la el, digamos el audio inclusive hasta digamos la conexión no hay que evitar eso ya ya entonces lo del Excel sí estoy esperando respuesta de la parte de la señorita de administración ya, hay que evitar, ya, ya ves, Raúl está mencionando nuevamente que sí otra vez, el problema hay que evitar las conexiones externas, chicos, ¿ya? Continuamos entonces. Bien, entonces, a ver, voy a poner otra vez aquí la parte relativa a la... Para este punto, deben tener a la mano la activación. Se abrirá, dice, la ventana de activación. Bien, hasta esta parte ya activo, así de manera sencilla, pero como ves, es importante que ustedes tengan, digamos, la... la, la, la bajan en esa, en esa ventana que están viendo, bajan más abajo, acá tienen el link de descarga. Con esto van a descargar los, la, el software, ¿ya? El software o, oficial, el software, digamos, el software original, ustedes van a descargarlo acá, ve Instaladores. Entonces empiezan, hacen clic en descargar. Van a descargar la licencia, la guía de instalación y los instaladores. Un, digamos, un link de acceso. Entonces voy a ir a, acá al correo. Vamos a ver el correo. A ver, todavía no. Ya acá está, ¿eh? Yo le he dado clic en ese botoncito y me ha, da, me ha enviado esto, el equipo de descarga del stat. Ahí está, dentro acá. ¿eh? Mira, acá yo tengo acá, si quiero descargar, están viendo chicos, o sea, mira, si acá yo quiero descargar el, el stat, el instalador, hago clic acá. La guía de instalación aquí, ¿no? La guía de instalación para Windows y para Mac. Ah, eh. El número, el número de serie y ahí está la, el código de activación. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Voy a descargar los instaladores, ¿ya? A ver, perdón. Creo que me equivoqué. A ver, un ratito. Vamos a, a descargar el instalador haciendo clic. Está acá. bien. Está bien. Ah, sí, 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 sí. Ya, a ver. Entonces, ya cargó. Y acá está, ¿ve? ¿La acá, yo voy a instalar la versión para Windows de 64 bits. Este es otro punto. Algunos de ustedes quizás puede tener una, una computadora de 32 bits. Ahí va a tener problemas. ¿verdad? La arquitectura tiene que ser de 64 bits. A ver, hago clic ahí. Y me sale el software y estoy descargando acá. ¿verdad? Empiezo a descargar. Son 800 megas y se va a demorar un poquito. Mientras va descargando, vamos a pasar a la siguiente fase. De el tiempo aproximado 12 minutos bueno eso está es un promedio no entonces ahí es cuestión de esperar yo voy a esperar pero mientras eso vamos a, a ver pasar a la siguiente fase voy a ir enviándoles ya tengo sus correos eh, voy a habilitar el classroom ya el classroom entonces vamos a habilitar acá el classroom a ver lo dejo eso ahí hasta que termine ya está descargando bien chicos entonces a continuación, a ver, ¿hay preguntas, creo? El Mac puede hacer la prueba, ¿no? Puede, de hecho que bueno, puede trabajar. Están, digamos, en diferentes, o sea, se puede usar en diferentes plataformas. Bien, chicos. A ver, vamos a comenzar entonces con la siguiente parte, con el Classroom, ¿ya? A ver. A ver un momentito. Eh, julio la es, es renovable eh, voy a entrar al classroom aquí Voy a crear el aula para, para nosotros, ¿ya? Para el grupo. Voy a crear la clase. La clase. 01, ¿ya? El código. No olviden, a través de eso van a Van a in, ingresar sección a materia stata, a ver, vamos a esperar un momentito. aquí está el, el aula el donde ustedes van a tener acceso bueno, bueno aquí es donde voy a crear la el tema no aquí ve. ¿eh? del Dentro del drive, ¿ya? Y ustedes van a entrar a través, de esta, a, a través de esta opción. Entonces, a ver. Hola, buenas tardes, profesor Johnny. Sí, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal? Dígame. Le, le saludo a Juan Diego de CETIC, de la Uni. Eh, solo para comentar eh, que en, el, en, el, en la conversación. De, las, de, la, de la clase, estoy escribiendo un enlace que me ha proporcionado el área de capacitación para que todos los participantes se registren semanalmente a una asistencia. A cada clase, sí, sí. perdón. Sí, ya, lo voy a colocar punto, en el chat. Sí, sí, hay un, de, hay un puntito que sí si les han enviado a su correo el, eh, un Excel, el vínculo, o sea, entran a una. lo que puede hablar, o sea, solamente está en. Sí, le, quería comentarle que ese ya no, es, lo han modificado. Han hecho ya, uno ya para sí. uno, uno. En uno el chat uno del Zoom vas a copiarlo, ¿no? Vas a copiarlo. Sí, en lo voy el a copiar Zoom, ¿no? Ya, correcto, sí, correcto. correcto. Entonces, chicos, ya, chicos, si ya escucharon, ahí va a estar la, el, el link, ahí ustedes van a, en cada clase va a ser eso, ¿no? Sí, sí, me comentan que es obligatorio, por favor, que se registren. Sí, pero para en, en, la en todas las clases, la pregunta es: ¿En todas las clases le vas a enviar esa dirección para que se registren? ¿O es única para todas las clases? Es una para toda la clase. Ya, o, para cada okay. clase. Que Entonces, exista, solamente ingresan al link. No se escucha bien. Envíales a la, a la dirección de correo a cada uno para que lo tenga su asistencia a la mano, ¿ya? Y, y yo okay. de, en cada clase puedo habilitarlo desde ahí o mándamelo a mi correo. Y desde ya, ahí yo certo. lo habilito para que ellos hagan esa operación. Porque si sí va a tomar tiempo también llamar lista, ¿no? Entonces, Ya, A mi correo, envíalo, ¿ya? Mi, mi correo le voy a escribir acá, en el, en el, le escribo en el chat, ¿ya? Ya, perfecto. Muchas gracias. Hasta luego. Ahí está mi correo, ¿ya? Bien, chicos, acá vamos a habilitar entonces la carpeta. porque recién estoy haciendo la el área el área de trabajo donde ustedes van a accesar ya es por la descarga está un poquito lento ya a ver entonces ya A ver, chicos, estoy en pausa unos momentos, ¿ya? Voy a estar configurando esta parte un momentito para indicarles, ¿ya? bien chicos eh, ya he enviado las invitaciones para el classroom que estaba creando hace un rato ya debe ir llegándoles progresivamente van a ir ingresando a su correo para unirse al, al classroom y así poder acceder a digamos a las diapositivas y también a la parte donde vamos a colocar los datos con los cuales vamos a trabajar posteriormente ya entonces eso le voy a explicar en un momento. Ya terminó de descargar el software. Vamos a pasar a la fase de instalación del software, ¿ya? Para que puedan verlo. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, eh, fíjense acá. Eh, cuando ya hice clic, hice clic en la ventana, ahora mira, me sale acá eh, el lugar donde se ha descargado, el, perdón, el software de instalación Setup Stata 17. Ahí voy a ejecutar, mira. Hay varias maneras de hacerlo. Yo puedo hacer esto, clic acá y abrir, ¿eh? o si gusto mostrarlo en carpeta para ver en qué parte está instalado no entonces en este momento va a cargar en pantalla el digamos el, la fase de instalación eh, va a demorar un poquito ya ya está cargando la instalación voy a compartir esa instalación ya en un momento voy a compartir la instalación empieza a cargar el software a ver, un momentito, ¿ya? Eso hay que hacerlo. Si ustedes ya descargaron el Stata, hay que hacer lo mismo, ¿ya? Tienen que instalar. Y en este momento yo estoy haciendo eso, estoy instalando el software. Y algunas, hay algunas de sus colegas, voy a ir respondiendo. Sí, eh, SE habíamos dicho que vamos a dejarlo con la SE. Ya, entonces, a ver, voy a compartir entonces la conexión del STATA, ya, la instalación. A ver, un momentito, estamos acá, ¿no? Ahí está, ¿ve? A ver, un momentito, por favor, ya, un momentito, está un poquito sobrecargado. Ya, me confirman si lo ven la instalación. A ver, un momentito, ya está cargando la instalación. Sale la ventanita, la pequeña, recién donde está preparando la instalación. Hay que esperar ahí un momentito. Y ahora sí voy a compartir la ventana, ¿ya? A ver, un momento. Ya, ahora sí lo ven, ¿ves? Esa es la ventana que le sale. Aquí empiezo a darle siguiente. Me sale otra ventana. A ver, voy a compartir el escritorio, ¿ve? La pantalla, Ahí está. Ahí ustedes están viendo, ¿ve? ¿De acuerdo? Ya están viendo mi pantalla ahora sí, ¿ya? ¿eh? Ya, entonces aquí en esta opción, lo que hemos visto en el video, ¿no? Aceptamos la, los términos de licencia. Si desean pueden imprimir, siguiente. Y acá ve, ¿eh? detecta, eh, bueno, detecta el, el nombre, el usuario, acá yo puedo colocar mi, mi nombre, ¿no? Eh, Mi correo de la UNI voy a colocar, ¿ya? Y acá, Universidad Nacional de Ingeniería, ¿ya? Ya, coloco el nombre de la universidad y acá, la bueno, para cualquier usuario, la, la que está en la parte superior. Le doy siguiente. Acá, ¿ves? ¿eh? Acá ustedes me decían que le está aceptando ese, ¿no? Ya. Lo dejamos ahí en ese. Siguiente. Y acá es la ruta. Alguien me preguntó, alguno de ustedes me preguntó si se podía cambiar. Si quieren cambiar, por ejemplo, a una unidad T, pueden usar acá la opción Chain. ¿Ya? y cambian y redireccionan a la carpeta donde quieren instalar. En este caso yo lo voy a dejar en la dirección por defecto, que es el Stata 17. Siguiente. Hay una pregunta en el chat. A ver qué dice. A ver. Sí, ese. Es por cuestión de... Recuerda que en el video institucional, el, el que vimos, nos decía MP. Y efectivamente, esa es la versión robusta, pero bueno, en este caso por una cuestión... Eh, que les voy a, voy a voy a investigar qué es lo que está sucediendo bueno, eso, eso es cuestión de los términos de licencia ya, entonces acá ve ¿eh? aquí tenemos dos opciones eh, la opción donde cada usuario va a tener sus, o sea la dirección donde van a guardar la carpeta de trabajo, o sea, Stata trabaja con una carpeta de trabajo, puede ser una, una indexada por, por usuario o la primera, cada usuario puede, digamos, manejarlo de manera individual. Entonces lo, lo dejamos en la primera opción. Siguiente. Y acá da la instalación. De frente doy Install, ¿ya? Instalar. Y empieza la instalación. Ahí empieza a instalar, ¿ya? Eh, bien, eh, a ver, yo les consulto ahora a ustedes mientras va instalando acá. Ya al, algunos revisen su correo de, de, de la uni, el Gmail de la Uni. A ver, eh, ¿les ha llegado la invitación o todavía? Acá está cargando todavía la invitación. Ya envía algunos. Mira, algunos han dejado correos de hotmail. Eso no les va a aceptar. ¿eh? Quizás por eso está entrampado acá, ¿eh? Tiene que ser correos solamente de la Uni, ¿eh? Correo Correos de la Uni. Puede Inclusive hasta Gmail puede aceptarles, pero para la cuestión del Stata sí tiene que ser, para la activación del Stata sí tiene que ser necesariamente la Uni. Dominio Uni. En esta parte, eh, la, direct, la administración también me dijo que tiene que ser de la Uni, ¿no? En el Classroom. ¿Ya? Tienen que ser eh, algunos, hay un usuario que me ha rebotado que es de la Uni, pero es un subdominio, ¿no? De la Facultad de Petróleo, si no me equivoco. ¿Ya? Eh, entonces, tiene que ser el dominio general de la Uni, uni.edu.p o uni.p. Son los dos dominios que aceptan, ¿ya? Uni.p o uni.edu.p. Si alguien ha dejado correos de hotmail, eh, vamos a tener que actualizarlo eso. Eh, voy a compartir en un momento la la lista de correos que me han dado acá está ve ¿eh? acá vamos a ver entonces ¿eh? ahí tengo la lista de correos entonces voy a ir preguntando ya de manera individual mientras va terminando la instalación no recuerda la instalación todavía está en avance ve ¿eh? entonces vamos a ir verificando mientras va instalando vamos a ir verificando los correos o quienes tienen que eh, actualizar su correo o revisar corregir su correo ya a ver, por ejemplo, Uni, esto pasa, ¿no? A ver, vamos a verlo así rapidito nomás, ¿ya? Hotmail, por ejemplo, a ver, Miguel Ángel Espinosa, y él va a tener problemas. ¿Tiene una cuenta quizá de la uni? Para inmediatamente cambiarlo acá. ¿Está Miguel Ángel? No está, ¿no? Ya. Esa cuenta, por ejemplo, no va a pasar, ¿no? A ver, acá, eh, Gmail, esto sí puede pasar, pero se, se sugiere que si tienen de la Uni. De preferencia, ya porque eso fue una directiva que me dieron de, de, parte, de, la, de parte de la institución. Acá, ve ¿eh? estos dominios. Si pasan acá, ve ¿eh? a ver, hay algunos que están con Hotmail, sino estoy, estoy verificando uno por uno. ¿eh? A ver, uni.p también pasa. Acá hay, a ver, Hotmail por ahí me pareció haber visto. Si alguno de ustedes tiene una cuenta de Hotmail. Yo le sugiero que me diga ahorita para poder corregirlo y actualizarlo acá mismo, ¿ya? Porque a, ahorita está ahí, acá hay otra cuenta de Hotmail, ¿eh? Este es eh, Richard El escano Reina, ¿ya? Si está en clase ahorita, puede decirme, a ver, a ver ¿quién es? A un momento, ¿ya? Un momentito, por favor. Un momento, ¿ya? Y todos los que tienen cuenta, eh, recuerdan que no en este momento no voy a poder hacerlo porque son muchos. Voy a tratar de hacerlo de los que se pueda nomás, ¿no? A ver, un momentito, vamos a ir viendo, ¿eh? acá ¿ya? Acá está de Hotmail. Todas las cuentas de Hotmail y Yahoo no van a entrar. El email sí acepta, ¿no? Pero por disposición de la universidad, por, por el momento, como son muchos de email, voy a dejarlo pasar por el momento, ¿ah? ¿eh? Pero las de Hotmail esas sí no pasan definitivamente. A ver, verifiquen su cuenta. Voy a ir pasándolo así por pantallazos, mejor para que vayan viendo ustedes mismos y van enviándolo. ¿ya? Acá hay dos a ver. Algunos me están mandando por, por chat, por correo. El, ¿El resto ya revisó su reo? ¿Les ha llegado la invitación o todavía? Ya, ok. A Kulki, ¿no? A ver, un momentito, por favor, Ángel, ¿ya? Un momentito. Ya. Voy a pasar al siguiente pantallazo para que vayan verificando sus conexión. A ver, un momento, por favor, ¿ya? Ya está, ¿eh? Ya terminó la instalación. Acá cierro. Ahí voy a entrar ahora a la fase de activación. Ya, la fase de activación. Eso deben hacerlo. Cada uno de ustedes tiene que hacerlo eso en su computadora. A ver, un momentito, ya, que vaya terminando. Está un poquito saturado la conexión por la instalación y aparte la, digamos, eh, el acceso que le estoy dando acá en el, esto, ¿eh? Voy a cancelarlo, mejor vamos a corregirlo la, algunos ya les ha llegado, ¿eh? Mira, a todos los que están acá ya les ha llegado su invitación, ¿verdad? Solo como son demasiados, algunos, las cuentas de Hotmail van a rebotar, ¿ya? A ver, entren entonces acá de cuando ya ustedes se unan al Classroom, les va la opción de invitado va a salir, ya no, ya no va a aparecer como invitado, va a aparecer completo su nombre. Entonces yo me doy cuenta quiénes se aceptaron y, por ejemplo, acá a ver, alguien... Ah, no, todos están como invitados todavía, ¿no? Eh, verifiquen su Gmail a ah, otro punto para otra aclaración para la parte del... para que la, digamos, la, cuando ustedes se conecten para que no tengan problemas. Cuando ustedes habilitan una sesión en el Chrome... ¿no? Cuando habilitan su sesión en el Chrome, eh, a veces algunos tienen la costumbre de tener varias conexiones al mismo tiempo. Las conexiones concurrentes pueden, digamos, tener problemas acá. Entonces, para evitar eso, yo les voy a sugerir que cierren sus sesiones. Entran al Chrome y en esta opción acá ¿verdad? o se despliegan esta opción y ahí les sale una opción cerrar. Le cierran la sesión, ¿ya? Esa parte les sugiero No tenerlo abierto. Ya, chicos, a ver, vamos a ver cómo vamos con la conexión. A ver, entonces, ¿ya revisaron su cuenta de correo para que puedan tener acceso al material del curso? Revisen o actualicen su, su Gmail, ¿ya? Debe haberles llegado ahí una conexión. Bien, chicos, ya entré a la parte del de software. Cuando ya terminó la instalación, eh, inicio una sesión. Algo así como esto, ¿eh? Entré, entro al, entro a la, al menú inicio y ahí está, ve, Stata. Entro al Stata y me sale esta ventana. Ahí le digo, sí, ¿no? Stata, herramientas administrativas, sí. Acá, el nombre. Acá voy a poner lo que me ha llegado al correo. Recuerda, a su correo les va a llegar esta, estos parámetros. Eh, por ejemplo, el, el, el serial number, el número de serie, lo copio. eh. Voy a ir copiando, número de serie, acá ve. Eh. Ya, luego viene el código de activación, que es esto de acá. Lo copio. El código de activación, acá ve, eh, a code. ¿De acuerdo? El código de activación, la autorización, esto de acá. Eso lo copio a la siguiente ventana acá. Es copiar. Eso que les ha llegado, lo copian. Organización, acá mira, los datos que les ha enviado a su correo, les va a llegar esos datos, ¿ya? Entonces, mira, una vez revisando, acá pongo el nombre y la organización. Puedo poner acá mi nombre y acá la organización. organización Universidad Nacional de Ingeniería. ¿Ya? Y le doy siguiente. A registrar está online y ahí lo dejan, ¿no? Ya está. Bien. Con eso ya está activado. Y acá dice, han transcurrido siete días desde que se verificó si había actualizaciones. ¿Quiere verificar ahora? No, to todavía puedo hacerlo en cualquier momento eso, ¿ya? Por el momento voy a ver otras opciones. De desactivar o buscar actualizaciones. Comprueba en siete días, Leo, ¿no? De acá a siete días, eh, en siete días que evalúe. ¿Ya? ¿Preguntar siempre antes de, de comprobar las actualizaciones? Sí, ya, ok. Entonces ya estoy en el stata ve ¿eh? Ya entré al stata Y acá le sale su licencia, su, bueno, el nombre, la, o sea, el, la licencia con la cual se han asignado. Cada uno de ustedes va a tener asignado su propia licencia. Entonces, en este punto ya está actualizado el stata y ya está instalado y actualizado y validado a través de la, digamos, de la conexión, ¿no? Bien chicos, entonces vamos a ver ahora la siguiente fase, la fase del Classroom, ¿ya? Entonces, eh, verifican, a ver, por favor, voy a ir acá al Classroom. Esto ya lo descargo, lo cierro. Eh, vamos a verificar, bueno, esto es para registrarse, ¿no? Ya después lo hago. Así. Entonces, aquí, vamos a ver el material para que tengan acceso a la diapositiva, ¿ya? A ver. A ver un momento, ya. En el name Anthony va tu nombre. Tu nombre. Y en organización, Universidad Nacional de Ingeniería. Eh la actualización, lo Raúl, por el momento. O sea, ¿puedes activarlo ahorita, online? Sí, pero bueno, te va a tomar tiempo, ¿no? Entonces, desactívalo eso. o eso. Yo le puse siete días, ¿no? En siete días que me recuerdo. Bien, entonces, ahora mira, yo voy a entrar al classroom. Para Pregunto a la clase. Alguien que desconoce cómo manejar el classroom, creo que todos lo conocen, ¿no? Pregunto, sí, correcto, confirma. Entonces, mira, voy a entrar al Classroom para ver si ya, si ya han aceptado o ya se han unido a la clase. Pero acá está, estoy entrando a, a la clase. Aquí me voy a personas. Esta opción no la tienen, pero. Mira, por ejemplo, Mario Fernando ya aceptó, ¿eh? ya se unió a la clase. ¿eh? Pero aquellos que están como invitados todavía no, no han aceptado eh, a su correo. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque ahí van a tener acceso al material, a las diapositivas, a los datos. Eh, lo que lo que quiero solucionarlo es ahora, esto, porque en las sucesivas clases, para no estar no con el problema, profesor, mi, los datos, no tengo los datos. Los datos van a estar acá, mira, chicos. ¿eh? En trabajo en clase. Por cada clase van a tener esto: clase 1 de 8, clase 2 hasta la clase 8 de 8. En esta clase, por ejemplo, cuando ustedes entran acá, les va a derivar al, al, al drive. Y ahí en el drive van a tener acceso. Por el momento está vacío, ahí voy a subir la diapositiva. ¿Ya? La diapositiva voy a subirlo ahí. En un momento voy a habilitarlo. ¿eh? Voy a, lo habilito de una vez, ¿ya? A ver. Me voy acá. La clase 1, ¿eh? acá está. Voy a colocar el PDF, la clase 1 y la actividad, Las dos, los, dos, los dos elementos que vamos a ver hoy día. Ahí lo tienen entonces. Ahora, en algunos casos, por ejemplo, en adelante vamos a usar datos, o sea, para trabajar, para hacer ejercicios, resolver casos, y los datos también van a tenerlo acá. Entonces, van, es, es importante que todos tengan acceso, que todos tengan acceso a esto, y eso eh, vamos a ir verificándolo. A todos aquellos que ya les he enviado, ya deben estar acá en la lista, ¿ve? ¿eh? Aquí, ¿eh? Hay 114 personas a las que ya les he mandado la invitación y los que aparecen con su nombre completo es porque ya han aceptado. Pero hay algunos que aparecen como invitado, todavía no. Voy actualizando. Entren a su, entren a su Gmail, ahí debe haberles llegado la invitación. Tienen que entrar ahí y acepten la invitación, ¿ya? Para ver las, las diapositivas. A ver, chicos, ya veo que ya muchos ya están aceptando. Muy bien. A ver, si alguien no puede, me dice o tiene problemas, me dice que puede compartir quizás su pantalla para asistirlo desde acá, ¿ya? Ya, muy bien. Entonces, ahí voy a colocar, ya pueden descargar la diapositiva. La diapositiva pueden descargar y, el, y la actividad que vamos a hacer hoy día. ¿De acuerdo? Ahí tienen, ya pueden, de, o tienen acceso al material. Bien, chicos. ¿Alguna duda, pregunta hasta acá? Ya, vamos a ir ahora corrigiendo a todos aquellos que tenían problemas con su con el, digamos, con el con su cuenta, ¿ya? A ver, eh, se encuentra Miguel Ángel. Está crítico. Uh, voy a ir llamándoles a aquellos que no tienen, ¿ah? ¿eh? Y si ya lo mandaron al, al chat, lo, lo voy a corregir. Y ahora sí ya se alivió un poco. En, hace un rato estuvo un poco, digamos, saturado porque por por la cuestión de que estaba en proceso de instalación, ¿no? A ver, un momentito, por favor. Y sí, Jesús, ahí eso está, esa especificación está en la misma entrada. En la entrada, ahí la tiene, en la primera pantalla. Eh, MP no, porque es lo mismo, lo que sucede, MP tiene otra connotación, está orientado al multiproceso. Recuerda que cuando tú haces un cálculo, o puedes procesar, digamos, realizar una acción, entonces eh, cuando estás trabajando con una arquitectura de multiproceso, con una tecnología de multiproceso, digamos, los procesos pueden correr en paralelo, ¿no? es eh, De manera independiente, a eso se refiere, no a la cantidad de variables. Chicos, a ver, eh, vamos a seguir viendo la opción de los correos, ¿ya? Eh, entiendo, a ver, voy a ir, eh, voy a preguntar de manera opuesta. ¿Quiénes todavía no tienen acceso a las diapositivas? ¿Quién tiene problemas? ¿Podría decirme su nombre para ubicarlo acá en la lista de manera más rápida? A ver, creo que ya todos lo tienen, ¿no? Entonces, eh, ya. Vamos a ver cómo está la opción, si aceptaron. Ahí veo, o sea, el, la demora que hago es porque veo que hay, todavía hay muchos que están todavía sin, eh, como invitados. Eso significa que todavía no han aceptado, ¿no? Eh, vamos a ver acá, ¿ya? ¿eh? Vamos a ver cómo la última actualización entramos acá. Ya, ¿eh? Por ejemplo, hay varios todavía invitados. ¿eh? Los, que, los que figuran como invitados es porque todavía no, han, no, no se han unido a la clase. Algunos veo, los que ya están con su nombre completo ya están unidos. ¿eh? Hay una persona en el chat, a ver qué dice. Eh, Marcos Conde Núñez. A ver, vamos a ver un ratito ya. Marcos Conde Núñez. Aquí, ¿no? ¿eh? de Núñez no a ver un momentito ya un momentito Bien, chicos. Eh, en la última actualización, a ver, ¿aumentaron o no? Vamos a ver las conexiones, son en total 120, ya. Hay un, un desfase de 8, quizás que no hayan venido. En este caso, al, 7 alumnos que deben tener algún tipo de problema, ya. Vamos a, bueno, como ya la mayoría está conectado, 120 ya han aceptado, vamos a hacer lo siguiente. Solo por esta clase, ¿no? Porque a, a veces son, digamos, archivos que pueden variar en tamaño. Eh, solo por esta clase, las diapositivas como son solo de lectura, en esta clase, en las siguientes clases vamos a tener material con datos. Ahí yo les sugiero que vamos a solucionar a esos, a esos, a esos ocho alumnos que están faltando. Eh, después de clase voy a hacer una inspección, ¿no? Eh, y voy a, digamos, eh, comunicarnos o enviarles un correo al correo que tienen registrado ahí para poder, eh, eh, digamos, para que puedan corregir esta y puedan unirse a la clase, solamente por ahora, ¿ya? Por ejemplo, ya aumentó a 121 alumnos. Quizás algunos tienen un problema de conexión o algún, algún tipo de incompatibilidad. Entonces, solamente eh, en esta sesión, solamente es por la cuestión, de, la, por la cuestión de, la, de que las diapositivas, en este caso, son PDF nada más. Pero en las clases que vienen ya lo vamos a corregir ese problema, ¿ya? Entonces, vamos a pasar ahora sí al desarrollo de la parte académica a ver, eh, acá tenemos lo siguiente. A ver, ya yo me voy a comunicar con cada uno de ustedes. Los, son pocos alumnos los que no, no están entrando. Entonces, eh, las diapositivas las puedo colocar en el chat por el momento, ¿ya? Por el momento, para que de ahí lo, lo descarguen. Bien, chicos. Entonces voy a colocar acá la, el, la diapositiva que vamos que ustedes ya lo tienen, esta diapositiva, ¿ya? Ahí está. Es esta de acá. Vamos a empezar con la parte ya explicando la, la, la naturaleza del, del curso que nos compete. Bien, Stata es un software estadístico eh, que se traduce en una herramienta. Eh, y cuando digo herramienta, eh, no significa que nos vaya a solucionar todos los problemas. Es decir, se comete un, una, no, una, una idea errada de que el software nos va a facilitar todo. Pero eh, es todo lo contrario. Es decir, el Stata como herramienta solamente va a servir a aquel que conoce, a aquel que tiene conocimiento de la teoría, de la parte, me refiero a la, a la parte cognitiva de la ciencia, ¿no? Eh, en este caso, estamos hablando de la ciencia estadística ustedes están en la universidad de ingeniería. algunos están en la parte técnica orientada a la ingeniería. algunos están orientados a la parte científica. no los que están, los que digamos los que están en la parte de, de ciencias. entonces, eh, sea cual sea el, 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 digamos, el nivel en el cual están, están en un entorno científico. Y, y el entorno científico va a permitir que ustedes tengan un conocimiento sobre una disciplina. y en este caso, la estadística es la disciplina pero ahora aquí hay una idea un poco por la cuestión misma de la de, de la coyuntura actual que como que se pierde un poco la connotación de esto vamos a hablar entonces primero de la parte de la estadística como ciencia la estadística tiene dos enfoques el enfoque clásico y el enfoque moderno no digo que el moderno desplace al clásico ¿eh? ambas funcionan y conviven el enfoque clásico está basado en un principio como es ciencia, toda ciencia se basa en un principio. ¿ya? Eh, y, y si ese principio filosófico tiene un modelo abstracto, entonces es, se convierte en ciencia. Entonces, el principio de la, de la estadística clásica está centrado en el principio de la verosimilitud. Muchos de sus, de sus modelos, de sus técnicas que se ven, están centrados en el principio de la verosimilitud que consiste en, la, en, una idea, en una idea filosófica de minimizar los errores, ¿no? Es decir, si se hace métricas, si se hace medidas, ¿qué es lo que sucede? Se minimizan los errores. Eso es el principio, la idea filosófica. Sobre esa idea filosófica se crean modelos abstractos, modelos matemáticos, para poder obtener esa, digamos, eh, esa cuantificación cercana a la realidad en el cual el error es mínimo. Eso es el enfoque clásico. organizaciones tienen muchos datos millones y millones de datos a diferencia de la estadística clásica a diferencia de la estadística clásica donde la idea era a partir de lo pequeño proyectarse a lo grande a generar, decir, es decir si por ejemplo en dentro de la estadística tradicional clásica, si por ejemplo se quería, vamos a suponer, se, se quería conocer, por ejemplo, cuál es la, la bebida preferida de los peruanos. ¿No? Desde el enfoque, desde el enfoque clásico se pudiese pensar, ah, hay que seleccionar una muestra representativa que representa a todos los peruanos y hay que hacer la pregunta le Generalizar a toda la población. O sea, porque preguntar de uno en uno a todos los peruanos es, sería imposible, ¿no? Imposible por cuestión de costos, por cuestión de, digamos, de los de los errores latentes que se, pueden, que se pueden dar en el proceso. Entonces, los modelos estadísticos clásicos están orientados a eso, de lo pequeño a la generalidad. Y, y cualquier técnica, cualquier modelo que se define en el. La generalidad. En cambio, la estadística moderna es lo contrario, dado que en el presente las organizaciones ya se dispone de datos, en muchos casos datos poblacionales, o sea, datos en, en gran cantidad. Entonces, ¿qué hacer con toda esa data? Por eso es que ahí es donde entra un poco la confusión. Eh, aquellos que gestionan los datos en las organizaciones bien, son los bases. Uno piensa que la estadística moderna con la terminología de ciencia de datos eh, va a orientarse a eso y no es así lo que pasa es que en el enfoque moderno de la estadística se han definido técnicas modelos modelos o sea técnicas de modelamiento las técnicas de modelamiento que son técnicas estadísticas que a partir de la generalidad se trata de ir a lo específico por ejemplo encontrar una buscar un, un modelo para, un, para cierto tipo de comportamiento. Bien, eh, a ver, es, el audio, me dicen otra vez, el audio. A ver, vamos a ver un ratito. Ya, es manejable, ¿no? Dígame, si ¿sí es manejable, si no, para hacer otro corte. Ya, vamos a, vamos a ir llevando de poquito y yo les sugiero: si, si eh, eh, hay una parte que no han escuchado, me dicen para poder aclarar Creo que es lo mejor, ¿ya? Creo que es lo mejor. Por... Oh, profe, repite esa última parte, me dicen, y gustoso voy a repetir para que quede claro para todos, ¿ya? Ya, ok. Me dicen entonces, quedamos así. Sí, vamos a tratar de que eso se, eh, no suceda, Adolfo, ¿ya? Ok, ok. Pero es importante, vamos a tener ciertos puntos, aclarar, ¿ya? Eh, y ponernos de acuerdo, ¿no? Formar un protocolo en esta situación. Si hay un punto donde se corta, a veces sucede que, digamos, es la otra parte, digamos, entendamos lo siguiente, el tráfico en la red es como una autopista, ¿no? Hay paquetes de información que están viajando. Entonces, cuando hay un punto donde, donde es como muchos van a haber colisiones. acá calle hay un accidente a veces genera tráfico. Pasa algo parecido y a veces la, la conectividad se puede orientar hacia el otro lado o quizá alguno de ustedes puede tener una conexión un poco deficiente o problemas en su zona y eso va a generar digamos la, el tráfico, ¿no? Y eso puede involucrar un poco al a perturbar nuestra conexión. Entonces, mejor esto, ¿ya? Es ajeno a mi voluntad, pero yo lo que podría hacer es reiniciar, hace como lo hice hace un rato, reiniciar el, el wifi, ¿no? Pero bueno, vamos a ver que la clase que viene se mejore. Pero repito, si hay un tema que yo estoy hablando y no, no lo han escuchado, yo les sugiero que me digan, ¿ya? Uh, profe, repita esa última parte para poder aclarar. Bien, continuamos entonces. Les decía que la estadística moderna eh, define modelos que están basados en la, en la entropía es decir sacar el máximo beneficio del, del entorno. Esa es la idea general, la idea filosófica pero esta idea filosófica muchas veces se modela en un modelo abstracto y ese modelo abstracto conlleva a una ciencia que es a la ciencia de datos de ahí el término ¿no? ciencia de datos la ciencia que digamos nos va a permitir eh, de los datos extraer información. Porque los datos, eh, eh, en muchos casos, vienen a ser insumo. Insumo para, digamos, diferentes eh, áreas. Eh, por ejemplo, vamos a suponer, eh, ustedes son, digamos, especialistas en, por ejemplo, estamos en el mundo de la ingeniería, ¿no? Digamos, por ejemplo, a ver un ingeniero industrial. Un ingeniero industrial que está eh, en, en la organización donde está, digamos, eh, poniendo en práctica su conocimiento, digamos, está observando un proceso. Y en ese proceso está observando datos. O sea, el proceso le va a arrojar datos. Y estos datos normalmente los concibe a través de indicadores, ¿no? Indicadores de medición. Entonces, ¿pero qué hacer con los datos? Tengo muchos datos. Si no entiendo la, la, la estadística con el enfoque moderno, lo único que se me puede ocurrir es almacenar todos esos datos en una base de datos, organizarlos en la base de datos. Clasificarlos en la base de datos, pero hasta ahí no he hecho nada. Eso no es estadística. Bueno, eh, tiene que ver con la parte de la estadística básica, pero hasta ahí no he hecho nada. Si quiero entrar, a ahondarme en la parte estadística, tendría que buscar cómo extraer información de esos datos. Eh, Víctor pregunta en ingeniería química. Por supuesto, en ingeniería química, con mayor razón. ¿eh? Por, por ejemplo, en, en ingeniería química, lo clásico es de que, por ejemplo, Uh, se trabaja con muestras eh, en los laboratorios para ir a la generalidad y en el caso de la estadística clásica ha sido, digamos, muy utilizado en ese aspecto. Pero ahora yendo al enfoque moderno, por ejemplo, hoy en día, el, digamos, los laboratorios, los laboratorios de, de química, eh, todos los datos que recopilan están, digamos, almacenados en base de datos. Y, y en las bases de datos tienen datos, igualmente datos de laboratorio, en, en el caso químico, ¿no? En el caso de la electrónica, en el caso de la electrónica, por supuesto, por ejemplo, para hacer, eh, digamos, eh, estudios, eh, al igual que el caso de ingeniería industrial, estudios de procesos. Por ejemplo, a ver, eh, Anthony, tú eres especialista en electrónica, mencióname algunos procesos de tu, de tu carrera, para poder de ahí enfocar y precisar algo. Algún proceso en el cual quizás conozcas o estás involucrado. Control, pero ¿control de qué? ¿De calidad? ¿Control de qué? Control de. específica el control. O sea, el control es muy genérico, ¿no? ¿Control en qué tipo, por ejemplo? Control de calidad. Ya, bueno. Eso tiene que ver con, también con ingeniería industrial, ¿no? En el caso de control de calidad, efectivamente, ¿no? El, eh, hoy en día se, se escucha, por ejemplo, de la técnica Six Sigma y técnicas de digamos de hacer control de calidad, pero muchas veces el, el, los, la calidad de los datos está, eh, se orienta a los valores atípicos o los puntos outliers, los puntos outliers que se salen del control. Se supone que si estamos evaluando un proceso, estamos mirando los datos, observando los datos de un proceso, si esos, si esos datos digamos se salen de todo contexto, fuera de contexto, entonces son datos que están que digamos que no no cumplen con el protocolo del proceso. Cómo identificar a esos, protocolos, a esos casos. Por ejemplo, en el caso para precisar la, la, digamos, la, pregunta de Anthony, digamos, por ejemplo, en la estadística moderna hay técnicas de clasificación, control, eh, de clasificación o las técnicas de cluster, de clusterización, ¿no? Entonces, por ejemplo, haciendo una clusterización de los datos, digamos, en, el, en, en el plano. Eh, se podría ir observando comportamientos y las técnicas estadísticas se orientan a esa parte. En realidad, eh, la estadística como ciencia se puede usar a nivel multidisciplinario, en ingeniería, en ciencias y en las ciencias sociales, con, también que se usa bastante, ¿no? En las ciencias sociales como la psicología, por ejemplo, ¿no? Se usa bastante, por ejemplo, para hacer análisis comparativo. Bueno, a lo que quería precisar es, sea cual sea el caso, si están en la estadística clásica o en la, o en la, en la estadística moderna, desde el... Pero ustedes, como, como digamos, eh, integrantes de la UNI, están, digamos, involucrados con cálculo, ¿no? Mucho cálculo. Ahora, en, en alguna parte de su formación, de su carrera, siempre han estado involucrados con el cálculo y, y entenderán... Y me darán, un, me darán la razón en que muchas veces han tenido que meter mano en el cálculo. Pero imagínense ese proceso de cálculo. Por ejemplo, está el, el, el STAT. En estadística tenemos herramientas como el SPS, como el R, que es, de, es, que es software libre, el, el Stata, que es el que estamos viendo, el Minitab. ¿No? Eh, estamos viendo del Stat Graphics que también tiene licencia. se acuerdan hace un rato cuando entramos a la a, a la a, a la acción de y había una, una licencia y fija que, eh, bajo ese contexto esta herramienta del del stata nos va a ayudar en el proceso así eh, digamos estructural a extraer información de los datos. Eh, la diferencia principal, bueno, ambas son herramientas, en ese caso, desde el punto de vista de herramientas, no hay, no hay, no hay, eh, no hay diferencia. Pero si me preguntaras, si yo, te, si yo me fuera a otra óptica, o sea, una óptica un poco más superficial, diría lo siguiente. Eh, te podría decir de esta manera, pero te voy a aclarar. Mira, a ver. podría decirte que en Stata está más vinculado a la parte de código. Algo así como el, el R. En el, en el R trabajas con código. El STATA también trabaja con. O sea, está muy metido en el código. Pero recuerda que el SPS te facilita el, el uso a través de ventanas. Pero el SPS también tiene código. O sea, si yo desconociera de que el SPS, digamos, no tiene código, te diría que el STATA trabaja con código y el SPS trabaja con ventanas. Y eso no es cierto. Entonces, porque bueno, eh, quien habla he trabajado muchos años con el SPS y, y conozco las bondades del SPS. Eh, una en este momento, en este momento que me salta a la mente, una diferencia así sustancial es de que el Stata al ser abierto tú puedes manipular las técnicas estadísticas que quieres calcular y en el SPS eh, al canalizarte todo a de inducir al error, el código, programar en código en el lenguaje que maneja el SPS para poder corregir ese problema. Pero en el STATA, como en primer plano vas a estar encarado al problema, fácilmente no vas a tener ese problema de inducción al error. ¿no? Por ejemplo, para precisarte un poquito, muchos de ustedes quizás ya hayan llevado estadística estadística 1, estadística 2 o, o el nombre que le hayan dado en su currícula. Eh, por ejemplo, lo hacen. Pero en el caso del SPS, por ejemplo, cuando haces una prueba de comparación, de frente directamente el SPS te está orientando a la prueba T. Pero recuerda, como... Como cuando ustedes, a ustedes les formaron en su carrera básica, por ejemplo, eh, profesores de para muestras pequeñas. Esta técnica funciona para muestras grandes. Una diferencia, ¿no? Eh, en, la, en la teoría les precisan y, y les aclaran técnicas para muestras grandes, muestras pequeñas. Y lo convencional es que para las muestras pequeñas la prueba T, para muestras grandes la prueba Z, la prueba Z, por decir. Entonces, el SPS, por ejemplo, no distingue ese aspecto de diferencia y trabaja con la prueba T tanto para muestra grande como para muestra pequeña. Ahora, si se trabaja en términos convencionales, así digamos, se podría de manera general no percibir el problema del detalle estudiando un caso que está en el límite en el límite es algo así como por ejemplo no cuando un país tiene bonanza económica digamos eh, muchos aspectos de la de la vida económica no lo vas a percibir esto por ejemplo pueden entender los economistas pero cuando el país está en crisis ese problema que era tan susceptible en la prueba T. Eh, en la generalidad, cuando los datos tienen comportamientos normales, eh, bajo parámetros convencionales, no lo vas a percibir. Pero cuando son datos específicos, con cierta naturaleza, eh, que está en el extremo, por ejemplo, en, un casos, en los casos críticos, sí lo vas a sentir. Entonces, si trabajas en el, en el SPS de manera guiada, confiando plenamente en el software, no te vas a... En el vas a tener que entrar al código y hacer la corrección. En cambio, en el Stata, dado que vas a involucrarte directamente desde el software, o sea, vas a trabajar desde el inicio con el software, entonces sí vas a, per, vas a percibir el problema, te vas a dar cuenta. Eh, eh, igual que en el R, ¿no? Ahora, mucho, mucho la falencia que se puede tener en esta parte es lo siguiente. Como el R, estoy implicaría tener conocimientos básicos. Ya, a ver, voy a repetir la última parte, ¿ya? A ver, voy a repetir. Correcto, muy bien, muy bien, muy bien. Es bueno, es bueno que hagan esto para repetir la última fase, ¿ya? Muy bien, muy, muy bien. Espero hago una pequeña pausa para ver que si hay una conexión por tráfico se nivele, se regule y voy a repetir en este momento. Les decía, bueno, estoy hablando de la diferencia entre, entre el Stata y el SPS. Les decía que la, la parte álgida se da. Cuando están estudiando casos extremos, ahí es donde, donde digamos se percibe ese problema. Puse el ejemplo de que en una en, en una bonanza económica en un país no se sienten los problemas álgicos. Cuando hay crisis, se, los problemas álgicos resaltan, ¿no? ¿Me entienden? Igual pasa con los datos. Cuando tienes datos eh, y digamos, en la generalidad, el dato, el dato tiene un comportamiento de la generalidad, no te vas a dar cuenta. Puedes confundir entre la prueba t y la prueba z, el resultado va a ser el mismo. Pero ¿qué pasa si los datos están en el extremo? Entonces, una, una diferencia extrema podría inducirte a un error, ¿de acuerdo? Eso es lo que, su, lo que sucede. Y si, bueno, me preguntaste por la diferencia entre Stata y SPS, básicamente la diferencia ahí está, ¿no? En que el, el SPS, al poner, al enfatizar el uso de ventanas, el, o sea, de, de, perdón, de, aplicas, de claro, de ventanas, o sea, soluciones guiadas a través de, una, de, de un menú. No, Tú entras al menú, en, entras a una ventana y ahí tienes para seleccionar. Y por eso es que muchas veces, muchos, muchas personas hoy en día sin conocimiento de estadística pueden usar el software, pero podrían cometer inconsistencias. A eso voy. En cambio, en el STATA vas a involucrarte más a la parte de código. Y al involucrarte en la parte de código, vas a poder percibir, en, eh, con, con el conocimiento de la técnica, vas a percibir la diferencia. Eh, eh, diría que el STATA más tiene una a, afinidad funcional con el R, aunque no en código. En código son totalmente diferentes, o sea, tienen su enfoque diferente. Pero ahora, el parecido del STATA con el SPS es que, digamos, el, el SPS y el STATA se podría decir que son como primos hermanos, ¿no? Porque nacieron bajo la misma, bajo la misma, bajo la misma eh, característica de necesidad de buscar información a partir de los datos. Bien, alguna otra pregunta creo que están manejando. Ahora si ¿sí es manejable. A ver, un ratito voy a repetir las, voy a leer las preguntas. Algunas preguntas han, pesado, han pasado muy rápido. Vamos a ver las preguntas. ya A ver, a ver un momentito. Gracias. Sí. Ya, sí, sí, correcto. eso esos correos vamos a corregir, son ocho personas que tienen problema que he cuantificado hace un rato, eso lo voy a corregir luego, ¿ya? Bien, a ver, había una pregunta, creo, me pre... es manejable, dice si ¿sí es manejable. Marcos, ¿a qué te refieres con es manejable? Marcos, ¿a qué te refieres? ¿Podrías precisar la pregunta, es manejable con el STATA? O sea, ¿te refieres al STATA? Entiendo que sí, ¿no? A ver, vamos a si es respecto al estatus, al si es manejable. Eh, vamos a hacer, voy a tratar, eh, bueno, bueno, voy a hacer el curso, un curso más o menos como, dado que es multifuncional, en, esta, en este grupo están de diferentes carreras, voy a tratar de, de comenzar desde abajo, ¿no? Por eso es que los que ya quizás algunos ya han descargado la diapositiva, ya están viendo la actividad, a algunos quizás les parece muy sencillo, muy... Muy, muy facilito, pero es la forma que he convenido de comenzar desde abajo con el propósito de que es multidisciplinario. Algunos quizás van, a, el, el nivel de estadística van a llevar muy básico y otros quizás algunos están, son de la carrera de estadística, entonces están muy, muy avanzados en el tema de estadística. Entonces, esa es la razón por la que estoy bajando. Por ahora, estoy bajando a la parte básica. Y desde esa parte básica voy a hacer que todos entiendan y le den un buen uso a la, al software aprendan a usar la herramienta para no digamos inducirse al error por una cuestión a veces de que eh, se piensa que el software nos va a solucionar todo y no es así no eh, es decir ustedes la idea o sea para resumir sobre esta idea ustedes deben manejar al software y no hacer que el software les maneje a ustedes eh, porque recuerda que todavía no estamos en la en la en la era de la inteligencia artificial si bien es cierto y hay aplicaciones y hay, digamos, aplicaciones, pero esas aplicaciones de inteligencia artificial en este presente lo maneja y lo, lo controla el hombre. El día que esas aplicaciones se, auto, se independicen de la participación humana, entonces ya habremos llegado a ese punto de la de, que, de decir, ¿no? La, la inteligencia artificial es una realidad. Hoy en día hay modelos, hay, digamos, eh, técnicas que podemos usar usando inteligencia artificial, pero, digamos, pero todavía están bajo el control del hombre. El día que una inteligencia artificial se, se independice del hombre, diremos que la inteligencia artificial es una realidad a nivel de ciencia ya, ya está definido. Están definidos los algoritmos genéticos, por ejemplo, no las redes neuronales, Entonces, las técnicas estadísticas, por ejemplo, como árboles de decisión, redes neuronales, eh, eh, los sistemas logísticos, no los sistemas de regresión logística, eh, los, eh, las técnicas de, 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 de cluster análisis, muchos de ellos. Usan o están basadas en modelos de inteligencia artificial. Los enfoques bayesianos, de igual manera, ¿no? Entonces, eso, pero el detalle, el punto es conocer la técnica, tener conocimiento pleno de la técnica para que nos ajustemos a, a la ayuda del software. Y en este caso, el STATA, al ser abierto en el sentido de código, nos va a ayudar bastante. ¿ya? Nos, va, nos va a dar una digamos, una vista panorámica de, de qué cada uno de ustedes, cómo pueden a, aplicar en su respectivo campo. Muchos de ustedes son de electrónica, algunos son de, de química, creo, ¿no? muchos me están preguntando que son de química, entonces yo asumo de que cada uno de ustedes en su carrera les va a ser útil. Otro punto que les va a ser útil también es en la parte cuando tengan que hacer su tesis más adelante, ¿no? Hoy en día que hay dos tipos, una, una es la parte para el bachiller y la otra es para la parte de la tesis, ¿no? En, en muchas investigaciones, o sea, la tesis está vinculada a una investigación, las investigaciones la tienen que hacer eh, en base a que necesitan probar, por ejemplo, una hipótesis. Pero para probar una hipótesis, ¿cómo lo hacen? Tienen que usar una técnica, un, digamos, un, una técnica científica que, que se tiene que, digamos, eh, esta técnica científica que se tiene que, digamos, de alguna manera utilizar para probar esa prueba, esa hipótesis, ¿no? A ver, eh, mecánica eléctrica, claro, por supuesto, por supuesto. Eh, la, partamos de lo siguiente, de la estadística. La estadística se aplica en todas las disciplinas, en todas las disciplinas de una u otra manera. Y esa es la, una de las razones por la que cuando se hacen las, las mallas curriculares dentro de su carrera, incluyen algunos cursos que involucran a estadística. Pero el problema es que, bueno, lo digo así un poquito no con o sea lo menciono con el término problema es de que eh, la estadística está dividida en esos dos enfoques que les he explicado hace un rato el enfoque clásico y el enfoque moderno y dependiendo qué es lo que quieren aplicar si la carrera por ejemplo vamos a poner el ejemplo digamos la ingeniería mecánica en su malla curricular se ha actualizado a los a los, a la problemática del presente o sea, tienen una malla curricular acorde al presente, a las necesidades de esta coyuntura del, del mundo actual, entonces necesitan que en, en su malla estén involucrados cursos de estadística. Y esos cursos de estadística, para poder, digamos, usarlo, para poder ponerlo en práctica, van a necesitar una herramienta. Puede ser el STATA, puede ser el R, el MINITAB, el SPS, ¿no? La, la herramienta que necesitan. Entonces, en este caso. Pues la, la UNI tiene la, la licencia con Stata, y eso es bueno, ¿no? Porque les permite. Eh, hace un rato, cada uno de ustedes ha tenido que validarse. Por ejemplo, mira, ve, eh, si ustedes observan mi, esto que estoy mostrando en pantalla, ¿esto qué garantiza? Que yo, como usuario, licenciado, ah, mi nombre, he puesto mi nombre, eh, no, que es parte, es integrante de la Universidad de Ingeniería, y ya estoy licenciado ante la misma Stata. Quiere decir que yo puedo entrar en cualquier momento acá, ayuda, y buscar ayuda, buscar alguna librería conectarme directamente a esta, o sea, tengo una, o sea, es como que la puerta se me abre para poder conectarme directamente y buscar información sobre, digamos, eh, sobre el tema en particular. Así como podría responderle, por ejemplo, a Marcos, ¿no? Está tasa de estimaciones para parámetros, Weibull? Claro, ¿no? Pero el punto es, el, el punto es, eh, el punto es de que hay que tener conocimiento de la técnica. Porque muchas veces, eh, si, si es que, digamos, Stata te da solamente, por decir, te puede dar una generalidad, sobre la, recuerda que las técnicas, los parámetros que pueden estar estudiando, tienen, digamos, puntos críticos, puntos límites, ¿no? O algunas técnicas, por ejemplo, tienen suposiciones teóricas, que si se desconoce esa o se pasa por alto eso, es como, a ver, ¿cómo les podría decir? Es como tratar de hacer una construcción. A ver, si hay acá en el presente un ingeniero civil, podría, digamos, aclarar esto. ¿Qué pasaría, digamos, si, si un, digamos, un ingeniero civil está, digamos, a cargo de una construcción, tiene los planos, tiene los materiales y los recursos, y el área donde va a construir, digamos, eh, se le, al, hacer la, al hacer, digamos, la, el estudio de construcción, se les pasó, digamos, a hacer, o no, o pa, se pasaron por alto, digamos, un estudio de suelos? A ver, ¿hay alguien de civil o de arquitectura? ¿Qué pasaría, digamos, si se hace una construcción, sin tomar en cuenta, digamos, hacer un estudio de suelos o hacer un estudio, digamos, bueno, claro, un estudio de suelos. O sea, se construye sin tomar en cuenta el estudio de suelos. ¿Qué podría pasar? Si no hay nadie civil, podemos, bueno, adecuarnos a una, al criterio, ¿no? ¿Qué podría pasar? Digamos el terreno es terreno, digamos, relleno sanitario o un relleno. Y, y en, en un caso extremo de un terremoto, ¿qué sucede con los rellenos? Son tienden a ceder, ¿no? Se me ocurre esto. Entonces, ¿qué podría pasar? La, la construcción podría, digamos, caerse, ¿no? ¿De acuerdo? Es decir, eso pasa en el punto. Cuando ustedes tienen una técnica y esa técnica, y esa técnica no la conocen, o al, simplemente se usa porque quieren la facilidad de algo que les calcule rápido eso podría inducirles al error. La técnica es importante conocerla, estudiar sus, sus, sus posiciones teóricas, los puntos de, de, críticos extremos donde la técnica falla. Entonces, eso es lo que tienen que controlar a través de código. Y por eso, en este caso, Stata nos ayuda a manejar esa parte. Alguien preguntó sobre el R, ¿no? Eh, el R tiene la ventaja de ser software libre. Como verán acá hemos, digamos, nos hemos un poco dado vueltas en la parte de la, del licenciamiento. Es decir, si ustedes, por ejemplo, en este momento, mmm, hoy en día hay mucha informalidad, pueden descargar el Stata 17, pero van a tener problemas para poder para poder para poder digamos a actualizar, para poder licenciarse, o sea, tener la licencia eh, es más, eh, en, en la red informalmente pueden conseguir, digamos, eh, esas, esos activadores. Hay que tener cuidado. Yo les, les sugiero, tengan mucho cuidado con esos activadores. ¿No? Porque, ¿qué es lo que sucede con esos activadores? Hay, hay digamos, en el Stata, sobre todo, hay, hay, digamos, páginas que ofrecen activadores. Y si ustedes hacen a, digamos, entran a una página indebida, lo que va a suceder es lo siguiente: exacto, lo que dice Al, Alonso es. Uh, Alonso, si es que no somos, eh, digamos, si es que no hemos sido alguna vez eh, protagonistas principales en ese problema. El problema es que muchos de ellos hay, hay virus que te sueltan y te ponen clave a todos tus archivos. Te pueden poner clave a todos tus archivos y de pronto en tu computadora tienes archivos importantes, de pronto se cierra el archivo y cuando intentas abrir te dice, te da una dirección, ¿no? Te da una. Uh, deposita una cantidad de dinero en, en euros a esta cuenta y. Si quieres recuperar tu archivo, tengan cuidado con eso. En la parte del STATA hay bastante, se, se da ese punto. O sea, hay muchos, digamos, eh, virus que te pueden, digamos, malograr la computadora. ¿Ya? ¿De acuerdo? Hay que tener cuidado. Exacto. Están en la categoría de los ra, 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 ransomware, ¿no? En esa categoría están. Hay que tener bastante cuidado en esa parte, ¿ya? Entonces, aquí nosotros estamos teniendo una, un. Digamos, un licenciamiento directo con Stata, entonces no, no, no vamos a tener ese problema. ¿De acuerdo, chicos? Bien, entonces vamos a pasar ahora a la parte ya, a la siguiente diapositiva, ¿ya? A ver, pasamos a la siguiente diapositiva. A ver, las ediciones que ya lo hemos visto, acá están las decisiones, un, digamos, eh, en forma explícita. Les dije que el MP se orienta a la parte, a la parte del multiproceso. Eh, si, por ejemplo, vamos a usar librerías que usen inteligencia artificial, como por ejemplo un algoritmo, mmm, en este caso un, eh, una función de base radial, por ejemplo, ¿no? O un modelo Perceptrón, por ejemplo, que es, trabajan con inteligencia artificial, vamos a, ahí sí tendríamos que necesariamente tener que, que usar el MP. A, al momento de instalar, nos ha aceptado el SE. No, no significa que ahí estado mal. Recuerda el video que vimos, cuando vimos el video en la, el. El video que hemos proyectado. En el video nos decía que usar MP, algo debe haber pasado en el proceso, quizás por las conexiones que se da, y a muchos de ustedes, quizás en bloque han estado activando, puede haber pasado eso, eso es ya un, algo, digamos que estoy especulando. Pero bueno, si nos ha aceptado esto, yo también le he, le he puesto el SE, como ustedes han visto, pero si alguno de ustedes va a trabajar con modelos, por ejemplo, si está en, en el sistema de, de banca, por ejemplo, en el sistema financiero, es muy posible que va a requerir usar algún tipo de cálculo con inteligencia artificial. Ahí sí, necesariamente, yo les sugiero que usen esto. ¿Ya? En, el, en el otro caso, para cuestiones, digamos, de aprendizaje, hasta esta edición está el, el, el Small Data, la versión pequeña, para versiones pequeñas, ¿no? Ahora, otro punto interesante que no estaba en la lista, pero que sí existe, es esta de acá, la última. Esta tiene que ver con, eh, digamos, cuando ustedes están desarrollando, digamos, una aplicación web y en la aplicación web quieren, digamos, tener vínculos con códigos, eh, digamos, que se conecte a una base de datos y que, digamos, te haga un tipo de cálculo. Entonces, para poder insertar en, la, en las aplicaciones web un, un determinado código, entonces la versión adecuada, la edición adecuada es esta. Esto les podría, digamos, interesar a los, a los, de, a los de sistemas, por ejemplo, ¿no? Normalmente, normalmente ellos van a estar muy involucrados con la parte de, de código, o sea, desarroll, haciendo desarrollo, desarrollando algún tipo de aplicación. Entonces les puede ser útil, digamos, tener conocimiento de esa edición que existe en Stata. Bien, ahora en cuanto al ambiente de trabajo de Stata. Eh, Stata es una aplicación que trabaja con varias ventanas. Por ejemplo, en la parte inferior tenemos el editor de comandos. Ahí es donde vamos a digitar los comandos. Un punto, una aclaración y para todos, tenganlo presente. Si hay un comando, ustedes saben el nombre de un comando, va a importar mucho la forma como lo utilicen, ¿no? Por ejemplo, mira, eh, aquí hay un comando, por ejemplo, que se llama, esto lo vamos a ver en la parte de, en la, parte de la actividad. Pero solo para mostrarles, mira. Ustedes están viendo esta ventanita, ¿no? Están viendo esta ventana, ¿eh? Mira, ¿eh? Voy a escribir acá, ¿eh? PWD. Eso eh, los que conocen el, el código Linux, les va a ser muy familiar. Alguien que conozca Linux, ¿para qué sirve el, el PWD? Linux, comando. Sirve para indicarme en qué ruta de trabajo estoy. Eh, o sea, ¿cuál es mi directorio de trabajo? ¿No? La ruta donde, la ruta donde, es, a donde va a dirici, dirigir, a dónde va a dirigir la cuenta, de, el, el espacio de trabajo. En este caso, eh, digamos, si el Stata va a abrir un archivo va a leer una base de datos, está apuntando a esta ruta. ¿De acuerdo? ¿Lo vieron, no? Pwd, ¿no? Pwd. Ahora mírenme, he vuelto a ejecutar Pwd, pero en mayúscula. ¿Qué significa? Eh? Me manda error. Eh. Acabo de ejecutar dos comandos, mira, en la parte, en la, en la ventana de la izquierda que se refiere. En este caso que se está refiriendo al historial de instrucciones, ahí va a ir apareciendo todos los comandos que yo voy ejecutando acá en la parte de comando, en la parte derecha el historial de instrucciones ahí va a ir apareciendo acá, se ejecutó correctamente, acá está en rojo, ¿no? He cometido un error. Pero el error qué ha sido acá? El error ha sido que el comando pwd está en minúscula y se define en minúscula, o sea, hay una diferencia, diferencia entre usar mayúscula y minúscula. Por ejemplo, yo ejecuté PWD en minúscula, me dio la ruta, mi ruta de trabajo. Pero si digito en mayúscula, ya me mandó error. ¿De acuerdo? Es, digamos, una de las características de, del editor de comandos. Va, va a detectar si el comando está dado en, en minúscula, en mayúscula, y tiene que estar escrito correctamente. Entonces, eh, como ya lo vieron, cada, cada, cada acción que ustedes ejecutan en el editor de comandos va a salir acá. En el historial de instrucciones se va registrando. Por otro lado, tenemos la ventana de resultados, que como ustedes han visto acá, ¿ve? ¿eh? Acá me salió, cuando ejecuté correctamente, me salió c User, el, el usuario y la carpeta doc, doc, documentos, ¿no? Está apuntando que mi área de trabajo está ahí, documentos. Entonces, eso es lo que me está indicando en esta parte. ¿eh? Eh, eso se llama la ventana de resultados. ¿De acuerdo? Bien. Aquí hay un error, ¿ya? Acá hay lista de variables, está acá, ¿ya? No es comandos, acá hay un error de tipeo, ¿ya? En el lado derecho, donde dice lista de comandos, ahí sale la lista de variables. Esta es la, la ventana donde van a estar las variables que, digamos, se han definido. Por ejemplo, si yo abro una base de datos, esa base de datos va a tener variables. Las variables van a estar, van a aparecer ahí. La lista de variables, ¿ya? Y cada variable va a tener unas unos atributos, propiedades. Las características, los atributos de cada variable van a aparecer. Si yo selecciono una variable en la parte de arriba, acá en la parte de abajo aparecerán sus características, los atributos de esa variable. Entonces, en esta parte estamos conociendo el entorno de trabajo de Stata. Ahora nos vamos acá al Stata. ¿eh? En este momento no hay ninguna variable, no hay elemento, no hay variable, está vacío. Aquí, por ejemplo, eh, acabo de, de ejecutar un comando. No, correctamente y un comando incorrecto, aquí está en el historial de instrucciones se ha registrado. Entonces esas son las ventanas: ¿eh? la ventana de resultados, la ventana de comandos, el historial de instrucciones, acá la lista de, de no es de comandos, de variables, la lista de variables, esta ventana de la derecha y en la parte inferior las características de cada variable, de cada variable elegida. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguna pregunta? Vamos a ver si qué hay en el chat. A ver, ¿no hay dudas, preguntas, chicos? ¿Alguna duda? Hasta aquí. Como verán, vamos a ir comenzando de a poquito, ¿no? De acuerdo al sílabus que tenemos, eh, vamos a eh, centrarnos básicamente en lo que es la parte aplicada, la estadística aplicada, ¿ya? Eh, el curso, el objeto de todo este curso, se va a ir orientando a la parte aplicada. Al principio les expliqué un poco eh, en términos generales ¿No? Cuando les mencioné la estadística clásica y la moderna, el STATA abarca a más, así como cualquier software, no solamente el STATA, ¿no? en términos generales, y no hay que ser mezquino en este aspecto, todos los software de estadística están orientados a grandes soluciones. ¿no? Hoy en día se están orientando más en la parte de aplicaciones con inteligencia artificial comenzando enfatizando en la parte de los modelos logísticos por ejemplo a partir de los modelos logísticos ya estamos hablando de modelos predictivos de hacer predicción a futuro ¿no? eh, por ejemplo a ver al, hace un rato alguien me preguntó eh, en, en química qué aplicación podría tener en química mira a ver, yo podría ponerles un ejemplo yo podría ponerles un ejemplo vamos a suponer en química por ejemplo están estudiando por ejemplo están estudiando muestras digamos de digamos, de, están estudiando atributos, están eh, sacando muestras de un, de un mate, tipo de material y en cada muestra que extraen, están extrayendo atributos. Por cada muestra que extraen, atributos. Y esos atributos los, los están organizando en una base de datos. Son observaciones que ustedes están haciendo. Entonces, pero esas observaciones de cada muestra que están extrayendo está vinculado al, digamos, al al material principal de donde están extrayendo las muestras. Ese material puede ser, a ver, no soy no soy muy conocedor del, del digamos, del, del área, pero lo que quiero abordar es a, a que ustedes tengan una idea y cada uno en su respectiva área pueda, digamos, pueda pueda, pueda darle un, un mayor uso y, y pueda entenderlo mejor o proyectarlo mejor, amplificar su conocimiento en el tema. Entonces, vamos a suponer, tenemos un, digamos, uh, cierto tipo de muestra, digamos, de material, y de ese material están extrayendo muestras, y, de, y en cada muestra están eh, eh, recopilando atributos, con el propósito de buscar, digamos, algún tipo de, con el propós con un propósito, o sea, ustedes plantean su objetivo que están buscando. Ahí. Entonces, tienen una, dos, tres, un conjunto de muestras. Entonces, aplicando un, un modelo logístico, por ejemplo, si las, digamos, la, los atributos son, tienen características de cualidad, y si la respuesta que están buscando es cualidad, entonces el modelo logístico se acomoda, entonces pueden hacer predicción. Pueden decir, digamos, si el, si el material que estamos estudiando tiene ciertas características y este material se va a otro evento, en ese otro evento puede, podrían hacer una predicción. O sea, pueden proyectarse, hacer predicción con un modelo dado, ¿no? Y esto sirve bastante en investigación, en, en investigación cuando quieren definir, digamos, o hacer estudios en un contexto de pre predictivo, pero también pueden hacer, digamos, estudios eh, experimentales, ¿no? Comparar, digamos, un evento con otro evento, eh, hacer diseños de, de, en un contexto experimental, ¿no? Y en un contexto experimental van a necesitar recalcular y ahí tiene utilidad, ¿no? Para Big Data es posible usar eh, Stata. Mm, a ver. Eh, Recuerda que estando de, en el contexto de, de big data de, vas a necesitar siempre la parte la información específica. Entonces, estando en el contexto de big data podrías extraer información y qué vas a perdón podrías extraer datos y con esos datos el propósito de tener esos datos es buscar información en los datos. Entonces, cuando tú vas a buscar información en los datos vas a necesitar una herramienta y en ese caso Está te, te puede ser útil, ¿no? Ahora, si, si tú tienes acceso a Big Data, estamos hablando de, digamos, por ejemplo, de, de grandes volúmenes de información y hoy en día eh, la proyección de esto con, con la tecnología G G5 se orienta a, a que toda esa información esté disponible a través de, de, de la red, entonces con mayor razón, pero tú en un solo contexto no vas a poder acceder a toda la data, sino vas a... Eh, vas a poder digamos accesar a través de segmentos de la data entonces en un segmento de la data vas a necesitar extraer información cada vez que tú necesites extraer información es ahí donde te va a ser útil una herramienta estadística puede ser stata puede ser el r no según sea el caso no necesariamente eh, puse la parte de estructura solamente para el ejemplo que le estaba dando a Jesús pero puede ser eh, dependiendo de la naturaleza de los datos, ¿no? Dependiendo de la naturaleza puede ser en un contexto dado, ¿no? Bien, chicos. Continuamos entonces. Y ya está claro, acá corrijo, no es lista de comandos, hay un error de tipeo, ¿ah? ¿eh? Lista de variables. Voy a tratar de corregir y actualizarlo en la dado que ustedes van a tener acceso al Classroom, en el Classroom voy a actualizar esta ese error de tipeo para que no ocurra por, para que no se proyecte el error, ¿no? Ahora otra característica de Stata es que trabaja con varias ventanas. El Stata Viewer, el Stata do File, que digamos, mira, a ver, para que entiendan esta parte. El Stata Viewer les va a eh, mostrar, les va a mostrar la información en línea y, y vas a tener acceso a las ayudas que ofrece el programa. Cuando tú entras a través de una ventana, se te va a cargar eh, con, un, con un help de ayudas y este help de ayudas tiene la, el catálogo de Stata Viewer. Acá, ¿eh? Estamos en Stata y me voy acá, ¿eh? A ver, es, ventana. Por ejemplo, voy a irme a la opción Visor acá, ¿eh? Nuevo visor. Y ahí se agrega el Viewer Help y las ayudas. Una desventaja podría ser aquel que no domina inglés, ¿no? Todo esto está normalmente en inglés, ¿no? Si tiene alguien. Bueno. Eh, el idioma podría ser una limitante, quizás para algunos, pero bueno. Con un traductor, con un traductor o con un conocimiento de inglés, inglés técnico, esto se soluciona. No es un problema, digamos, álgido. Eh, tenemos el Stata Viewer, al primero, ¿ah? ¿eh? Acá estoy mencionando el Stata Viewer. El Stata File. El File, antes explica este stata este file quiero mencionarles algo. Hace un rato ejecutamos un solo comando, el pwd. Entonces, en stata puedes dar instrucciones línea por línea a través de la línea de comandos, ¿no? Escribes el comando, escribes la estructura, hay toda una estructura que vamos a ver luego, escribes la estructura del comando, ejecutas individualmente. Pero ¿qué pasa si quieres crear un conjunto de instrucciones, un grupo de instrucciones? Entonces ahí es donde vas a necesitar el stata el Stata Do File Editor, que permite guardar y ejecutar una lista de comandos programados, o sea, es decir, de hacer un conjunto de instrucciones y todas en una sola. Eso es el, el Stata Do File. ¿no? Eh, es una ventana especial donde ustedes van a encontrarlo. Ah, eh, correcto, algo así como un script, ¿no? Un script donde vas a tener un conjunto de instrucciones y ejecutarlas en un todo. Eso ya en adelante en las sucesivas, sucesivas clases todavía vamos a ir viéndolo por, por partes, ¿no? En esta parte todavía vamos a ir trabajando de manera individual, ¿no? Por comandos, ¿no? O sea, individualmente línea por línea, pero ya posteriormente con este, con esta herramienta vamos a crear, digamos, eh, conjunto de instrucciones para poder ejecutarlo. El stata editor, el siguiente, ve El stata el data editor es ahí donde ustedes pueden ingresar directamente los datos pueden modificar los datos pueden definir las variables de los datos ¿no? de la base de datos definir variables pueden definir digamos ingresar los datos corregir los datos eso es el stata esto lo encuentran acá ve ¿eh? se van acá el stata datos datos editor de datos ahora tiene eh, acá ¿eh? el editor de datos para editar o para explorar dos opciones digamos si yo entro a editar me sale la ventana y acá digito los datos en columna y conforme los. no, les estoy indicando nada más, esto vamos a hacerlo en la parte de las actividades, ¿ya? Les, les estoy indicando para que, ten, que tengan una noción, recuerden que muchos de ustedes eh, han, eh, en la parte de su malla curricular, la parte estadística les puede ser, digamos, un poco superficial de algunas especialidades, algunas carreras pero la herramienta les va a ser útil cuando tengan que hacer investigación, cuando tengan que hacer tesis, ¿no? Les va a ser útil. Entonces, eh, es necesario conocer de una manera bastante simple para que lo tengan claro. Aquí se, se digitan los datos en columnas y acá se definen las variables en el lado derecho, sus propiedades en la parte inferior. Cierro ese editor, ¿ya? Ese es el editor de datos. Ahora, esto estamos viéndolo acá, el Data Editor. O sea, que el... En este caso que el Stata trabaja con varias ventanas. El Data Browser. El Data Browser, eh, ahí ustedes lo han visto con el término explorar, ¿no? Una diferencia entre la versión 12 y la versión 17, ahí tienen el Stata Browser. El explorar, ¿no? Permite solamente a modo de lectura, algo así como cuando ustedes entraban en el Excel y no les permitía guardar, solamente podían ver. Por cierto, ¿están, están registrando su asistencia, ¿no? ¿O no? Eh, el chico, recuerdan que participó y dijo que iba a colocar un, un vínculo en el chat. ¿Colocó? A ver, o, o no está, allá. Ah, Registren su asistencia, me, me comunica la administración que es, eh, que es eh, importantísimo su asistencia, ¿ya? Correcto, correcto. Todos deben a, haber puesto, para los que no lo han hecho, háganlo por favor su asistencia, ¿ya? Eh, cada uno de ustedes va a registrar su asistencia. Ya, entonces estamos hablando del Stata Browser que permiten ver en, en, en modos de solo lectura. Y el Stata Graph, que permite, digamos, eh, mostrar los gráficos. ¿Ya? Correcto, correcto, Gerald. Entonces, la parte, cuando ustedes hacen un gráfico en el Stata, se va a presentar en una ventana aparte. Y entonces, eh, en esa ventana aparte, es a eso se le llama el Stata Graph. A ver, están preguntando de la asistencia. En el chat, a ver, en el chat hay un vínculo a una página. Ahí está, mira, eh, Raúl acaba de, acaba de actualizar ahí. Ahí en el chat del Zoom, hay un vínculo. Entren en a ese vínculo, le va a salir un Excel y ahí y en su nombre pongan asist asistió, su asistencia. Marquen su asistencia en esa lista de, del Excel, les le va a salir un Excel. Me, a ver, voy a cargar, ya. A ver, mira, yo entro ahí, eh, entro, a ver qué es lo que sale para responder a la pregunta de la asistencia, ya. Wow, me pide correo que he salido, creo, ah, a por el reinicio, ¿no? Acá inician con su sesión, con su correo. Y ahí les va a salir el Excel y ahí, se, ahí anotan su asistencia. Bien, chicos. Continuamos entonces, ¿ya? Entonces, ya está claro que Stata trabaja con varias ventanas, ¿correcto? Pasamos a la siguiente. Ahora, el Stata tiene esta barra, esta barra de aquí, la que estamos mostrando, abrir, guardar, imprimir, eso es la barra de herramientas, que tiene la, funsa, la funcionalidad de, de acceder de que ustedes accesen a las operaciones rutinarias, ¿no? Como abrir, guardar, imprimir, ¿no? Esto es sencillo, no hay problema. Pasamos a la siguiente. Tipos de archivos. Esto sí es importante. Eh, así como en el caso anterior hemos visto varias ventanas, cada ventana va a generar un archivo. Por ejemplo, el editor de datos, el editor de datos va a crear un archivo con extensión DTA. Este archivo, ¿no? Este archivo lee la base de datos en entorno de datos. Este, Los datos... Los datos con los cuales vamos a trabajar en Stata van a estar en este, en este formato, DTA. Hablamos de lo que mencionaron, el, el conjunto de instrucciones, ¿no? El archivo, o sea, la, eso, eso, eso que hicieron una analogía ustedes con el script, ¿no? Con un script, o sea, una line, un conjunto de códigos. Ese conjunto de códigos va a estar en un archivo, también se guarda en un archivo con extensión DO. Ahora, otro punto que es importante saber también que es el registro de transacciones, o sea, la bitácora, ¿no? La bitácora significa que cada acción que ustedes van haciendo en el stata se va guardando en un registro, por eso se llama bitácora. Esta bitácora se va a guardar en un archivo con extensión log, ¿ya? Pero eso, digamos, no se guarda en todo momento, es decir, hay que activarlo todavía, ¿ya? Acti Hay que activarlo, ¿ya? Se tiene que activar ese, acá, ¿ve? ¿eh? Archivo log, mira, ¿ve? ¿eh? Archivo LOW para guardar. Comenzar. Cuando le dicen comenzar, ahí recién se, eh, se le da la, la opción de a, activar y empieza, digamos, a que todo lo que ustedes haci están haciendo va, va a ir registrándose ¿eh? como bitácora. Es algo así, por ejemplo, ¿qué pasa, por ejemplo, si ustedes tienen, digamos, por ejemplo, a ver, para poner una analogía y me entiendan este término de la bitácora? Por ejemplo, el... En, en un barco, digamos, ¿no? El marinero, el capitán, digamos, es el jefe máximo de un barco, ¿no? Que es, está en alta mar. El, el capitán tiene una bitácora, ¿no? Antiguamente era un cuaderno, hoy en día ya es digitales. Entonces, los eventos importantes que ocurren en su barco, va registrando. Igualmente, la bitácora del STATA tiene esa connotación. Los eventos se van a ir registrando en esa bitácora. Claro, el SQL es. Server que es un gestor de bases de datos también tiene su bitácora, correcto? Igual acá el Stata también tiene su, su, su bitácora, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces hasta ahí ya tenemos claro lo que es el archivo con extensión log que guarda la bitácora. Ahora también vimos una ventana de gráficos, cuando ustedes ese gráfico quieren guardarlo, lo guardan aparte como archivo y la extensión va a tener la extensión para el gráfico, ¿no? Y archivos de programación. Este es un punto que, por ejemplo, no, digamos, no lo han visto, pero, por ejemplo, a ver, cuando se quiere crear aplicaciones, eh, ya sea en un entorno web, por ejemplo, o ya sea aplicaciones, digamos, eh, específicas, mira, a ver, eh, esto es algo interesante, importante, porque ustedes pueden ir más allá del software. Vamos a suponer, a ver, eh, alguno de ustedes... Eh, en, digamos eh, en su fase de, de formación encuentra y el profesor les enseña un modelo totalmente nuevo último modelo a ver un modelo que recién acaba de ser publicado en una revista, de, en una revista científica y el profesor les les indica les enseña esta técnica para su carrera pero al ser nueva obviamente no, si ustedes quieren trabajarlo eso de manera automática con software no no lo no lo van a encontrar digamos en el en el Stata directamente. Es decir, si alguien me pregunta, profesor, tal técnica, yo le digo, no, digamos, esa técnica no, no, lo, no lo tiene disponible el Stata. Entonces, lo que pueden hacer, como el Stata trabaja desde la raíz con códigos y ustedes son conocedores de esa técnica nueva, pueden programar esa técnica nueva. Y esa técnica nueva, al programarla, la pueden, digamos, eh, orientar a una aplicación. De manera, que, de manera que yo podría accesar algo así como, por ejemplo, a ver, para hacer una analogía y me entiende, a ver, los conocedores de Excel, por ejemplo. En Excel ustedes pueden crear funciones, ¿no? O, uh, recuerda, si están en Excel, ¿no? Y digamos, tienen la función suma, las funciones conocidas que ya vienen con el Excel, pero vamos a suponer, hay una función nueva, ustedes a través de una macro pueden crear una nueva función, porque el Excel trabaja con macros de Visual Basic. Pueden crear una nueva función y esa nueva función ejecutar, a, a acá pasa lo mismo. Podrían, digamos, esa nueva función, esa, ese nuevo, esa nueva aplicación, la pueden ejecutar, digamos, pero es una aplicación creada por ustedes. Entonces, cuando están en ese entorno, ahí es donde entra el archivado, ¿no? El archivado para archivos de programación. Cuando va, quieren ir más allá del software, crear aplicaciones personalizadas, ¿no? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguna pregunta, chicos? Pasamos, entonces, ahora a la sintaxis. De los comandos start. Esta es la parte genérica, ¿ya? La parte genérica. La sintaxis. Mira, eh, la estructura de, de cómo van los comandos van con un prefix, prefijo, que permite repetir las instrucciones en un determinado, de un determinado comando o modificar las entradas y salidas de la base de datos. Eso, más adelante vamos a ver la lista de prefijos con los cuales se trabaja. ¿Ya? Prefix. Luego viene el comando en sí que indica el comando stata. Por ejemplo, hace un rato cuando ejecutamos el PBWD, eso estaría en el catálogo de comando directamente. Por eso eh, hay una nomenclatura en, en cuando se ve, digamos, código o de sintaxis, la nomenclatura genérica de sintaxis. ¿Alguien la alguien sabe? ¿Alguien me puede decir cuál es la nomenclatura genérica de una, de una sintaxis que es el corchete? O sea, ¿en qué caso va el corchete? opcional de... exacto, correcto, a eso vamos. Es opcional, o sea, por eso cuando hace un rato yo ejecuté directamente el comando pwd no he definido ningún prefijo. Simplemente ejecuté de frente el comando. El comando va de cajón. Pero opcionalmente se puede definir todo lo que está entre, entre corchetes, el prefijo, la lista de variables, esta condición de, uh, respecto a una, a una expresión o y, digamos el el in involucrarlo con con otra, digamos, con una ponderación, hoy haciendo uso de un determinado archivo o de, usando opciones. Esta es la estructura. Todo lo que está entre corchetes son opcionales. Pero fíjense qué tan estructurado pueden definir la estructura de un comando. Uh, prefix, a comando, indica el comando está. o sea, lo que va de cajón es el comando, obviamente. Por eso la ventana se llama ventana de comando, ¿no? Porque el comando va de cajón, ¿no? Va en primera opción. Sobre eso, opcionalmente se pueden definir todo lo que está entre corchetes. Dependiendo qué ta, en, qué, en qué grado, en qué nivel de complejidad quieran establecer la instrucción. La lista de variables, ¿no? Lista de variables. El weight son indica las ponderaciones o pesos. ¿En qué caso se puede usar pesos, por ejemplo? A ver, vamos a suponer, por ejemplo, quieren, eh, tienen un, en, en algo básico, ¿no? Por ejemplo, tienen una lista, de, o sea, tienen datos. No, hablemos de datos, porque eso es el insumo. Para nosotros, en nuestro insumo son los datos. A partir de los datos, vamos a buscar información, encontrar información. Entonces, eh, vamos a suponer que estos datos están agrupados. Eh, en estadística, en estadística eh, básica, en estadística 1, 2, ¿habrán alguna vez visto, por ejemplo, el, eh, digamos, al momento de hacer distribuciones? habrán oído de la regla de Sturges. La, re, la regla de Sturges que nos permite, eh, digamos, encontrar la cantidad de intervalos en los cuales yo puedo clasificar, clasificar, digamos, los intervalos que quiero distribuir, eh, en los cuales quiero organizar los datos. Entonces, pero cada, cada intervalo va a tener un elemento que lo va a identificar, que va a ser la marca de clase, el punto medio del intervalo, que se calcula como la semisuma de los extremos, ¿no? el límite superior e inferior. Entonces, ese, ese valor puedo usarlo como peso, como ponderación, cuando yo quiera, cuando ya tenga, digamos, la, la, la frecuencia por cada intervalo. ¿no? Entonces, para indicar ponderaciones, por ejemplo, ahí podría usar esa opción, ¿no? Y las condicionales, if, ¿no? Eh, cuando yo defino una, una expresión y esa expresión la quiero condicionar hacia algo, ¿no? La siguiente es la, eh, el término XP, indica la expresión matemática utilizada para la condicional. Por eso estas dos están conectadas, if, exp, ¿no? dentro del corchete. In, en el rango de observaciones que queremos analizar, o sea, para involucrar a, a, un, a, a algo, hacia algo. ¿no? Eh, algo así como, por ejemplo, a ver en, en SQL, ahí el Inner Young, cuando quieren hacer uniones. En este caso, estamos eh, generando una inclusión sobre algo, sobre un conjunto, un rango de observaciones. Y la opción, la, la digamos, opción, ¿no? Que señala una o más. Eh, opciones para aplicar un determinado comando. Esto es la estructura la, y la explicación de esta estructura básica de una línea de comandos. Entonces, esto lo que inicialmente vamos a ir eh, estudiando, trabajando nosotros es solamente con, el, con, comand, con comandos, pero posteriormente vamos a unir prefijos, listas de variables y, y dependiendo de lo que vayamos a hacer, ¿no? Por el momento, esto es definición, es conceptual y solamente es para conocimiento, ¿no? Pero ya cuando entremos a la parte operativa más adelante, no, no ahora todavía, porque recién estamos comenzando desde, desde lo, lo básico, progresivamente vamos a ir viendo, eh, estudiando estructuras complejas. Eh, en cuanto a las expresiones lógicas y la obtención de algunos estadísticos, por ejemplo, dice, las siguientes expresiones servirán para el establecimiento, o sea, acá lo que, lo que, lo que se le estoy dando es una lista, pues, una tabla, ¿no? Una tabla de las expresiones lógicas. Y cómo se define, ¿cuál es su descripción? Eh? Por ejemplo, igual a, igual a, eh, diferente a, se usa el igual a, ahí está el símbolo igual, ¿no? Y el diferente con el signo de admiración invertido y el igual. Eh, por ejemplo, en, esto varía entre entre una aplicación, entre un, digamos, entre, entre los de, determinados software puede haber variación, ¿no? Por ejemplo, en la en la línea Microsoft, por ejemplo, en los códigos el diferente es el menor y el mayor juntos. ¿no? Aquí, por ejemplo, está indicando el signo de admiración y el igual como diferente. Mayor, menor, menor, mayor, menor igual, mayor igual. ¿no? Para, para los lógicos eh, está, por ejemplo, el, el el i lógico, o sea, el, el i y el o, ¿no? El, este es el símbolo, el aster y la barra vertical, el o ¿no? o el o, el or. El i o el an, ¿no? Y los operadores matemáticos, suma, resta, el asterisco, multiplicación, el slash es el de división y, el, y esta cabeza de flecha es el operador de potencia. Ahora, acá tenemos una lista de funciones matemáticas. No tenemos todas, las más genéricas, las más generalizadas. Tenemos la función absoluto, valor absoluto, la exponencial, logaritmo en base 10, logaritmo natural, la media, mediana, moda. Ahora, estos tres, por ejemplo, media, mediana, moda, está para datos eh, es o sea está definida para datos no agrupados cuando los datos son agrupados esta media mediana hay fórmulas recuerdan los que llevaron estadística básica si los que todavía no han llevado estadística no se preocupen esto es con a su debido tiempo cuando y, les toque llevar van a ver la diferencia no cuando ustedes clasifican datos los datos pueden ser agrupados o no agrupados cuando son no agrupados acá está, ¿eh? la media la, eh, igual en, en la mayoría de los software pasa lo mismo no por ejemplo en Excel tienen la función promedio, mediana, moda. Haga igualito, ¿no? Min, median, mod. En cualquiera de, sea el, el caso, está orientado a, a datos no agrupados. Cuando los datos son agrupados, son fórmulas y las fórmulas se pueden programar. Se pueden estructurar en la, en, la, en la sintaxis. La raíz cuadrada, la suma, ¿no? Esto es la distribución uniforme, ¿no? Son, eh, estudian las dis distribuciones, ¿no? La distribución uniforme o la R normal, ¿no? En este caso es una variable aleatoria normal con media, con media 0, A y desviación B, ¿no? Media A y media B. Bien, hasta ahí hemos visto en términos generales lo, qué es lo que, con lo que trabaja STAT. Vamos a abrir la otra, la otra parte para ver la parte práctica, la parte operativa. A ver, abran la diapositiva 2, descarguen la diapositiva 2. Si hay alguien que no tiene acceso, a ver, un voluntario que pueda copiarlo al chat, esos dos archivos, descárrenlo. Y para los que no tienen acceso todavía, hay ocho personas, creo que todavía no tienen acceso. Entonces, a ver, sería. Le les agradecería a alguno de ustedes que esos archivos los suba acá al, al, al chat y de ahí pueda descargar la persona que no tiene acceso, ¿ya? ¿De acuerdo, chicos? Entonces, aquí vamos a hacer esta actividad. O sea, la parte procedimental. Vamos a verlo a través de actividades. ¿Ya? Este curso, como es un curso orientado a, a digamos a, a fomentar la que ustedes se capaciten y adquieran un nuevo conocimiento, una nueva herramienta que les sea útil en su carrera o en lo que vayan a hacer, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, si ustedes se involucran con una organización y en esa organización hay grandes volúmenes de datos y de pronto le dicen, realice una investigación para un determinado proceso, un determinado fenómeno" Entonces, ustedes como conocedores de la, de la parte científica, de la parte, de la parte, digamos, de conocimiento, necesitan una aplicación. Ahora, el software clásico que pueden tener es el, el Excel, pero el Excel va a tener dificultad en cuanto a precisión, por ejemplo. Entonces, van a necesitar un software más especializado y el Stata está en, la, en esa categoría de software especializado, ¿no? Es un software especializado para un proceso especializado. Recuerda, hace un rato en la lista, en esta lista que les estaba mostrando, por ejemplo, a ver ¿dónde está la lista? Disculpa, ah, ya los cerré. La lista de las funciones, les estaba eh, eh, explicando la función moda, mediana y y, varia, moda, mediana y, y media, ¿no? Entonces, eh, eh, digamos, por ejemplo, si eso lo calculan ustedes con el Excel, pueden hacer una diferencia más adelante, ¿no? Cuando ya estemos trabajando, cal, comparen los valores del, que obtienen con el Stata y con el, y con el Excel, por ejemplo. Van a encontrar una diferencia. En, en cuanto a precisión bien entonces eh, les va a ser útil y estoy completamente seguro de que esta herramienta, aprendanlo bien espero aportarles el conocimiento adecuado para que ustedes puedan asimilarlo en su debido en su, cada uno en su debido campo ¿no? entonces aquí por ejemplo tenemos eh, lo primero ¿no? lo que ya lo vimos, ¿eh? el comando pwd que indica la ruta después de haber hecho eso eh, aquí tenemos otra opción Vamos a hacer un cambio de carpeta. Queremos cambiar. Vamos a suponer, mira, yo hace un rato, por ejemplo, eh, a través del PWD, voy a ejecutar de nuevo, ¿no? PWD, ¿eh? Está apuntando a la carpeta Documents, documents ¿no? Entonces, vamos a suponer, eh, yo en la, eh, la carpeta Documentos la tengo organizada y quiero trabajar en una carpeta particular. La carpeta Documentos, ustedes lo van a tener acá en el nombre de usuario, ¿no? Acá, en el nombre de usuario, entro. Ahí está, ¿ves? ¿eh? Todas las carpetas y acá está Documents, ¿eh? Entro ahí. ahí. Ahí tengo, por ejemplo, tengo, por ejemplo, la... Bueno, acá yo quiero crear una carpeta llamada Data. O Datos, ¿ya? Datos. Mira, voy a crear una carpeta llamada Datos. Datos, ¿eh? Ahí. Quiero que todos los archivos de Stata, todos los archivos de Stata, ahí lo voy a guardar. Esto, quiero que mi espacio de trabajo sea esta carpeta. ¿De acuerdo? Así que voy a copiar. Mira, ya he creado, mira, he creado, pon atención a los que están siguiendo, he creado la carpeta datos y uh, quiero seleccionar toda la ruta. Hago esto, ¿eh? hago un clic y ahora copio, control C, copiar, copiar, ¿no? O simplemente hacer clic acá en copiar. Ahora me voy al start, ¿eh? Mira, yo quiero irme a esa carpeta nueva, a ese espacio nuevo. Entonces, acá en el comando voy a escribir CD, espacio, y voy a pegar esa ruta, control V, ¿eh? Mira, mira lo que estoy poniendo. Estoy usando el comando CD, CD. ¿Alguno de ustedes alguna vez ha usado? No creo, ¿no? Todos son de la nueva generación. Eh, ustedes son de la generación, eh, ¿cómo? De la generación donde ya nacieron con la computadora a la mano, ¿no? Entonces, uh, o hay alguien que todavía no. Bueno, mm, no. Mm, correcto, ¿no? Ahí está, correcto. Lo que dice Alonso. Lo que dice Alonso es correcto. Ahí está, con, Ah, ah ahí, directory. Ahí, por supuesto, por supuesto. Al decir que es, por ejemplo, cuando Raúl menciona el término linuxero, o sea, significa que es usuario de Linux, con mayor razón acá esto 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 para él va a ser esto papaya, ¿no? Porque en Linux se trabaja con comandos, ¿no? Aunque ahora último las versiones se van yendo a la parte gráfica, pero la parte estructural, la parte estructural de Linux es con comandos. Entonces, yo voy a cambiarme ahora a la carpeta datos. Por eso he copiado la carpeta y acá he puesto el comando cd y ahora le aviento. Por qué lo hago? Un poco explicado esto porque estoy asumiendo que algunos son de la corriente, no, eh, de los que han trabajado, digamos, con, con aplicaciones ya creadas, aplicaciones Windows. Entonces trabajar con esto a veces es, un, o sea, es ver ver el mundo desde de, de, de otra óptica, no. Pero si digamos, a, a, por ejemplo, los que tienen experiencia en Linux esto les va a ser sencillo o los que han o los que digamos han trabajado con con el DOS antiguo, a eso iba, ¿no? A eso apuntaba. En, en los primeros años de la computación, con el DOS también le va a ser fácil. ¿eh? Le doy enter, ¿no? ejecuto, ¿eh? ¿Y qué me salió, ¿eh? Dices, ahora mi nueva ruta, ahora si yo vuelvo nuevamente a ejecutar PWD, mira, ¿eh? Ahora estoy en la carpeta. Ahora, anteriormente estaba apuntando a la carpeta documentos, ahora, está, el, ahora ya está apuntando a la carpeta datos. Datos, ¿de acuerdo? ¿Lo vieron, no? Bien, ahora miren, chicos, voy a hacer algo interesante. Bueno, vamos a terminar primero esta esta la actividad que nos ha que tenemos que hacer acá. Bueno, eh, ahí bueno el, el siguiente punto es la ayuda del estado. Cuando ustedes necesitan algún tipo de ayuda en stata, van a usar ese comando help language, eh, help language. Y con este cd ustedes pueden trasladarse pueden trasladarse eh, digamos entre carpetas antes de hacer el help, ¿no? ah, En dos había un comandito que era esta, ¿no? Dir, dir, dir de directorio, ¿no? Mira, ejecuto y me lista que esa carpeta está vacía. O sea, si yo quisiera averiguar directamente desde, desde, en la carpeta datos, dado que en este momento está apuntando a la carpeta datos y quiero saber qué hay, entonces eh, listo, hago un listado, un dir, ¿eh? Dir y me sale vacío. Si me sale ese punto y dos puntos eh, Ahora, si alguno les preguntaba, si alguno de ustedes ha trabajado con el DOS, en el DOS les salía algo parecido. Igualito, en las carpetas, cuando estaba vacío la carpeta, les salía este mensaje. Voy a retroceder un poco, voy a regresar a, a, a comandos para ver, porque recuerden, en comandos yo tenía información, para, ver, para que vean cómo sale, ¿ya? Mira, entonces voy a, voy, a, voy a leer esta carpeta, voy a copiar esto, ¿eh? Copio todo esto. O sea, se puede digitar, pero para no estar tipeando, copio la ruta y acá voy a poner CD, y pego control B mira ahora nuevamente estoy en comandos ahora ahí dentro de comandos voy a hacer un dir o sea averiguar un listado un listado qué hay en esa carpeta qué hay en ese en, ese, en ese folder en esa carpeta ¿eh? Estas, eh, están, hay carpetas ocultas que no lo he visto desde el Windows pero también está la carpeta de IBM ahora voy a entrar mira desde el entorno gráfico desde el entorno gráfico dentro de la carpeta de documentos mira tengo IBM zoom plantillas de o, de EO, grabaciones de sonido y datos Mira, eso de, debo estar visualizando ahí está datos grabaciones de sonido mi música IBM mis imágenes ¿eh? plantilla de personalizada el zoom pero también están estos archivos de esto son archivos del sistema no que no los veo si yo voy a la carpeta mira ve ¿eh? acá está la carpeta a ver dónde está acá retroceo subo uno no Mira al al desto no lo veo ¿eh? ese archivo oculto no está oculto no entonces ahí están bien ¿eh? entonces estamos en esta parte Ah ¿eh? bien ¿Hasta ahí alguna duda? A ver, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Se entiende? Estamos trasladándonos, desplazándonos entre una carpeta y otra carpeta, entre un es espacio de trabajo. Ahora voy a regresar nuevamente a la carpeta data donde yo estaba trabajando acá hace un rato, donde yo he creado una carpeta porque ahí quiero trabajar. ¿eh? Copio otra vez, voy a regresar, voy a regresar a esa carpeta. ¿eh? Eso era solamente para comprobar que el dir está listando lo que hay ahí, ¿no? Mira, hago dir acá debe salir vacío, no hay nada, ¿eh? Y ya, allá ya estoy en la carpeta datos nuevamente, ¿ah? ¿eh? Muy bien. Entonces, ahora vamos a ejecutar el otro comando de la diapositiva, que es help language. Help language quiero ayuda sobre el lenguaje, ¿no? Help acá recuerden que distingue entre mayúscula y minúscula, mira, ¿eh? Language, a ver voy a ejecutar a ver, language. tiene que estar correctamente escrito. Si está en mayúscula, alguien le pone mayúscula, no, le va a mandar error, ¿eh? Y me manda acá, ¿eh? Recuerda, acá estaba sobre, si yo quiero saber, tener ayuda sobre el prefijo. Ahora, aquí había el otro punto que les decía respecto a la, al licenciamiento. Como ustedes están licenciados, o sea... Eh, tienen la autorización de la misma estata, acá directamente pueden eh, consultar, inclusive hacer un gel y en, entrar a las actualizaciones. Cosa que no podrían hacer si están usando un software pirata que ya ha sido detectado como pirata, un software que está fuera del, o sea, no está en el contexto de la, no está registrado, o sea, no está licenciado. Entonces ahí van a tener problemas, pero como ustedes están licenciados, acá no van a tener ningún tipo de problema con toda, con, es, como, es como que están en su casa. ya En su casa pueden hacer lo que quieran, pero si van. Si, digamos, están en un escenario diferente, no, no harían lo que quieran, ¿no? Entonces, tómenlo desde ese punto de vista. Entonces, con Gel Language, es eso lo que estamos viendo acá. Les muestra la ventana, el viewer del, de, de ayuda, en el cual ustedes pueden acceder a la información de cada elemento que quieran averiguar y ver su estructura. Digamos, esa estructura que nosotros hemos visto hace un rato está ahí, ¿no? Eh, mira acá, ¿eh? Voy a ejecutar Hell Language. Aquí está la ventanita. ¿Dónde está? ¿Dónde está? De nuevo, ¿ya? ¿eh? A ver, Language. A ver, un ratito, desde el mismo stata, eh, acá ve, ¿eh? help help language. language. Ahí está, ¿ves? ¿eh? Me sale una ventana, ah, ya me equivoqué. ¿En qué me equivoqué? A ver, de nuevo. ¿eh? help help language. Ya, a ver, le doy enter y ahí está, ¿ves? ¿eh? Esta ventanita, ya la había cerrado, por eso que no me salía. A ver, si yo quiero ayuda sobre el pre prefijo, ¿eh? Ahí ve, ¿eh? me manda y todo, la lista de todos los prefijos que puedo usar, ¿eh? Ahí están todos los prefijos que puedo usar. Eso es lo que quería explicar. Y cada uno con su respectiva descripción. Bien, ahora pasamos al siguiente punto, ¿ya? Acá. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? Ya. Ahora, mira, vamos a entrar. Quedan 10 minutos. Vamos a hacerlo como una extensión, ¿ya? Voy a colocar en, el, en, el, en la carpeta clase. Uno, voy a colocar un archivo en, en formato Stata, ¿ya? Y para que ustedes lo descarguen, ¿ya? Y algún voluntario que le pueda asistir a, a, sus, a, los, a, los, a las personas que no tienen acceso, que lo coloquen en el, en el chat. Voy a subir al, al Classroom, voy a subir un archivo eh, de, en formato Stata cuál va a ser la característica de este archivo es la siguiente. Aquí está el... A ver, ¿dónde estamos acá? Voy a subir un archivo, descarguenlo ese archivo, es un archivo de datos. Les voy a indicar cómo cargar el archivo, cómo hacer las llamadas. ¿ya? A ver, acá, ¿ve? ¿eh? Vamos a ir a la carpeta acá, a ver, ¿dónde está acá en descargas, ¿no? A ver, acá está data. Aquí está, ¿ve? ¿eh? Este archivo que estoy cargando, este archivo es un archivo de la Encuesta Nacional de Hogares, de NAJO. Es un poco grandecito, demora. Y ahí está, ¿ve? ¿eh? Yo le sugiero, a ver, ese archivo ya está en formato STAT. Descárguenlo, por favor, descárguenlo y, y, y copienlo al, al, al chat para los solamente para las personas que no tienen acceso al Classroom. ¿No? Hay como ocho personas que no tienen acceso al Classroom. Para ellos yo les sugiero cópienlo. Ya cópienlo, ya está en el Classroom, ya pueden actualizar, ah, ya, ya está en el Classroom, ya pueden descargar del Classroom este archivo, este que dice ENAJO. Ya, descárguenlo, es un archivo. Vamos a ver cómo cargamos ese archivo ya en formato STATA. Ya, ahí está, correcto. Gracias a Carlos Alonso. Gracias para las personas que no tienen, desde ahí pueden descargarlo. Desde el chat del, del Zoom pueden descargar, ¿ya? Entonces cierro esta ventanita. Vamos a, a continuación, entonces, eh, vamos a hacer lo siguiente: vamos a cargar el archivo desde el STATA, ¿ya? Como verán, esta parte todavía hemos visto una parte superficial, sencilla, pero ya la clase que viene vamos a ir profundizando a, a elementos que nos van a interesar y que de una u otra manera les va a ser útil. Julio, eh, hay un link, ¿ya? Hay un link en el chat ahí donde estás hablando, hay un link, retrocede y te va a cargar un Excel. Y en ese Excel ahí está, mira, ¿eh? Donde Marcos Conde ha publicado, ¿eh? Ahí entra a ese link y ahí te vas a te va a salir el te va a salir un Excel y ahí ahí te registras, registren su asistencia, no se olviden, chicos, ¿ya? Ya para terminar esta parte y a, en la última parte dedicar a aquellos que todavía no han registrado su asistencia, ¿ya? A ver, mira, desde el Stata, entonces yo estoy acá en el Stata, voy a cargar este archivo, ya lo descarga, ahí está, Cosme otra vez está publicando ahí la dirección, ¿eh? ahí está la dirección, entren ahí. Vamos a ver si ya marcaron todos, a ver ¿Cargaron su asistencia o no? A ver. Ah, no, alguien está pidiendo acceso Ya, después entonces lo veo, ¿ya? A ver, chicos Entonces eh, Entonces, fíjense acá eh, Voy a cargar El archivo, ¿ya? Datos A ver, datos Abrir, archivo abrir Archivo abrir, ¿ya? Acá, mira, ve Ustedes, a donde lo hayan descargado ahí, seleccionan el archivo y abrir. Entonces, mira, en la lista de variables, acá está la lista de variables. Si yo selecciono una variable, por ejemplo, esta variable hogar, por ejemplo, eh, las, los atributos de esa variable se van a ubicar abajo. Eh. Por ejemplo, estrato, selecciono estrato, eh, los atributos de esa variable se ubican en la parte de abajo. ¿De acuerdo? Ahora voy a abrir a continuación el editor de datos. Voy a abrir el editor de datos. Me voy acá, datos, editor de datos, a, a modo de, en modo de edición, en modo de explorar es como el browse. ¿Se acuerdan del data browse? ¿Ya? Acá ¿eh? por ejemplo, abro y solamente puedo leer, ve, ¿eh? leer. Pero ahora cierro ese browse, ese explore, eh, el explorar nuevamente. Entro a datos, editar. Editar es cuando yo quiero hacer cambios, ¿no? Desde acá, ¿ves? ¿eh? Estas son las, las variables, están en columnas, ¿no? Acá los datos están en filas, ¿eh? Cada observación es una fila. Cada fila es una observación. Las variables están definidas acá en columnas, ¿eh? Ahora, a ver ahí. Eh, ya, creo que algo, es porque hice clic en un punto, ¿ya? Acá están las variables. Aquí están las variables y sus atributos, sus propiedades, que vamos a ver en la clase que viene. En la clase que viene vamos a ver Cómo definir estas, o sea, cómo definir desde cero una, una, un archivo de base de datos. ¿Ya? Cómo definir desde cero un archivo de datos. Ahora, hay otro punto que, bueno, no les he mencionado. Voy a cerrar el editor de datos. ¿eh? Cierro el editor de datos. El Stata, eh, así como hemos visto que, digamos, puede grabar todas las instrucciones en una especie de bitácora. Pero también los comandos se están guardando, se están guardando en este momento, por ejemplo, yo he cambiado a la ruta datos, ¿no? En este momento, por ejemplo, todos esos cambios que yo he hecho en el Stata, se están guardando en la memoria. Pero si yo quiero eliminar todo eso, todo lo que hice, o sea, no de la parte visual, sino de la parte que está en la memoria del Stata, puedo usar este comando, ¿eh? Clear All. Clear All. O Clear simplemente, ¿eh? No necesariamente todo. Clear nada más, ¿eh? Le doy Enter y ya se ejecutó. Ahora, mira, ve. Recuerda que yo estaba en la carpeta Datos y tenía abierto, abierto el, el archivo de datos del enajo. Mira, voy otra vez a Datos, Editor de Datos, Editar. ¿ve? Ahora está vacío. O sea, ese archivo que había abierto, el archivo que, del, del, del enajo que lo ten, tenía abierto, al ejecutar el Clear, lo ha eliminado todo. Así como ha eliminado todo, mira, ve. Ahora voy a ejecutar otra vez el PWD, ¿ves? PWD. Mira, está apuntando a la carpeta convencional. Eso no ha cambiado. Pero el archivo que estaba cargado, o sea, el archivo del enajo, ese sí lo ha borrado. ¿Se dieron cuenta, chicos? ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda, preguntas hasta acá? Bien, eh, ya el tiempo nos ha ganado. Entonces, la clase que viene, vamos a ir ya, no ya no vamos a tener todo el, toda la parte de instalación, todo eso. Y yo les sugiero, si no han instalado, si han tenido problemas quizás con la instalación, la, para la clase que viene ya tengan instalado. Si tuvieran algún tipo de problema, ahí tienen mi correo, pueden escribir. ya, Escríbeme al correo cualquier, a, a cualquier eh, digamos, anomalía que puedan tener para poder asistirlo. No creo que sean muchos, ¿no? ¿De acuerdo? Ah, y al video, vamos a ver el video, ¿ya? A ver. Eh, mira, en este momento ahorita les aclaro, voy a cerrar. Lo que pasa es que el video yo no lo he activado al momento de grabar. Voy a parar el video. Eh. Ya. Pa